La hora de la alegría, la hora de la verdad, la hora del amor. Con Maduro más, vinimos a Maracay. ¡Ay, ay, ay, Maracay! Aquí en el centro del país, porque estuvimos en un acto maravilloso. Precisamente hoy lunes 27 de noviembre. Un acto maravilloso en el aniversario de nuestra gloriosa, poderosa y heroica aviación militar de Venezuela. Nuestra aviación militar, cuna de grandes patriotas, escuela de patria, precisamente. Hoy, 27 de noviembre, estamos haciendo el programa número 27, suena suerte. Estamos bendecidos, llenos de suerte, de ánimo. Vengo lleno de la fuerza patriótica de la aviación militar bolivariana. Ah, saludo a sus integrantes, a su Estado Mayor de la aviación militar bolivariana, siempre presente, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El comandante mayor general Santiago Infante, también se encuentran con nosotros, el rector de la Universidad Militar Bolivariana, mayor general Félix Osorio Mente, la mente bolivariana de las escuelas militares. Bueno, vengo lleno de su fuerza, de su energía. 103 años de la fundación, del nacimiento de nuestra aviación militar. 103 años, tomen nota, 103. Y 31 años de la rebelión bolivariana contra el Fondo Monetario Internacional, contra el imperialismo, contra la derecha neoliberal, contra los vendepatrias que querían entregar Venezuela. 31 años. De la refundación, del renacimiento. Ah, Santiago Infante, por eso hablé, 103 años de la fundación, del nacimiento de los primeros aviadores militares y de la Fuerza Aérea de Venezuela. Y 31 años de la refundación, la rebelión militar bolivariana popular del 27 de noviembre de 1992... fue el día del renacimiento, de la refundación de la aviación, que ahora sería aviación militar bolivariana, por ahora y para siempre. Maracay, la cuna de la revolución bolivariana, la cuna del movimiento bolivariano revolucionario 200, cuna. Cuna de patria. Maracay, encrucijada de todos los caminos de la resistencia indígena. Maracay, encrucijada de todos los ejércitos libertadores de 1811 a 1830. Maracay, epicentro del renacimiento, de la resurrección de la Venezuela del siglo XXI. Aquí estamos. 103 años, 103, 31 años, 3-1, ¿ah? 1-3, 3-1, juéguenselo porque da suerte, ¿ah? Aquí estamos, pues, cada vez amando más a Venezuela, cada vez amando más a Venezuela. Acabo de tener un encuentro maravilloso, maravilloso, con la reina. La reina, nos dimos varios abrazos, la reina y yo. Ella me habló de su amor por Venezuela, su pasión por Venezuela, y yo le hablé de mi amor por Venezuela, mi pasión venezolanista y mi admiración por ella. Vengo imantado, lleno de la energía de nuestra reina Yulimar Rojas. La acabo de ver, le acabo de dar un abrazo, y entonces vengo inspirado. Vengo inspirado al programa número 27, inspirado por la reina Yulimar.
por su amor por Venezuela. ¡Qué cosa tan bonita! No se pierdan este programa número 27. Acá, desde Maracay, todos unidos. Venezuela unida, Venezuela toda. Vamos a ver el video Semana Presidencial. Adelante. El presidente Nicolás Maduro Moros recibió este lunes al excelentísimo embajador designado por la República de la India, Ashok Babu, dándole una cordial y calurosa bienvenida en el Palacio de Miraflores en Caracas para recibir sus cartas credenciales. Seguidamente también recibió al excelentísimo embajador de la República Argelina Democrática y Popular, Yassin Yati, con el fin de seguir fortaleciendo las relaciones diplomáticas y fraternales entre naciones hermanas. Seguidamente, este lunes. Estoy feliz que Paraguay y Venezuela hayamos restablecido plenamente las relaciones políticas, diplomáticas, y ahora vamos a construir nuevas relaciones comerciales, económicas, de cooperación integral. Punto a favor, el que no va a dejar que se aprovechen de nuestros mares y de nuestro territorio es el pueblo de Venezuela, presidente de Guyana. Usted viene actuando de manera incongruente. Lo noto nervioso porque sabe que usted violó el acuerdo de Ginebra. Era un llamado a los pueblos del mundo con esta declaración que hace el secretario general de la ONU a presionar en las calles del mundo entero hasta que logremos parar este genocidio, que se castigue con la justicia a los genocidas. Les pido ayuda para que me permitan, como presidente, como gobierno bolivariano, elevar la calidad educativa de los 5 o 6 años de los liceos. Martes. Tremenda marcha, lo felicito, vale. 21 de noviembre 2023, el año en que empezamos a recuperar la Guayana Esequiba definitivamente. Porque la victoria nos pertenece, la victoria es nuestra, muchachos. Presidente de Guyana, a Venezuela no se amenaza, a Venezuela se respeta. Y Venezuela se hará respetar en las calles, en la lucha. Y el 3 de diciembre, una sola voz diciendo... Miércoles. Oídos, militares de la patria, trabajadores, trabajadoras, campesinas, porque por primera vez a ustedes se les entrega la soberanía para que decidan, votando el destino de este conflicto histórico en defensa de nuestra patria, por primera vez en la historia de 150 años. De manera consecutiva, Venezuela ha dejado claro que no reconoce la Corte Internacional de Justicia y su jurisdicción para atender el tema de la controversia de la Guayana Esequiba. Que nadie se equivoque con Venezuela. Porque Venezuela entera va a decir el 3 de diciembre, ¡el sol de Venezuela! ¡El sol de Venezuela! Jueves. He recibido miles de miles de miles de oraciones, bendiciones, felicitaciones de hombres y mujeres de a pie a lo largo y ancho de Venezuela y más allá de Venezuela. Le doy las gracias por sus buenos deseos, por sus felicitaciones, y les pido como regalo que oren por mí, que me manden sus bendiciones, y como hijo de Dios estoy cumpliendo el destino que les fijó para mí, estar al frente de las luchas del pueblo de Venezuela y llevarlo a la victoria siempre, el domingo 3 de diciembre, votando por la paz, por la unión, votando por lo que es nuestro, porque el Esequibo es... ¡El Esequibo es... Viernes. A
Aquí venimos precisamente como lo dijimos. No hemos parado de trabajar con la gran misión Venezuela Bella, con todos los estados, con todas las ciudades, con todos los pueblos, para mejorar los espacios públicos, para construir nuevos espacios públicos. Con pasión, con fuerza, con efectividad, con trabajo, haciendo más con menos, se construyó la fase 1 y la fase 2 de este tremendo bulevar, la cinta costera de La Guaira Occidental. ¡Felicitaciones, La Guaira! ¡Felicitaciones, Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡El sol de Venezuela! ¡Venceremos! Gracias. Maduro más. Una belleza, de verdad. Estaba revisando, porque siempre la metodología, ustedes que son líderes y lideresas, debemos tener una metodología siempre de balance, de evaluación. Evaluación en caliente. Auditoría en caliente de todo lo que hacemos, el impacto de lo que hacemos, a quién le llega, el mensaje, la imagen, la obra, el resultado, quienes gobernamos. Tenemos que estar atentos, pendientes, con una visión siempre abarcadora, una visión crítica, autocrítica de lo que hacemos, las prioridades que tenemos, las acciones que tomamos, los resultados que se logran, estar pendientes de la orientación de la opinión pública, de la orientación de nuestro pueblo, de la educación, siempre estar pendientes de ir forjando, formando valores en cada cosa que hacemos nosotros. Nosotros cumplimos un papel como educadores. Es un liderazgo que debe basarse en el ejemplo, en la profundidad de pensamiento, y es un liderazgo que debe dejar sustancia en la mente, en la conciencia de todos, de todas, desde los niños y niñas que nos sorprenden todos los días con su conciencia y con sus virtudes, la juventud que va ocupando un espacio cada vez más preponderante en todos los niveles del territorio y de la vida del país y en todo nuestro pueblo. Es una labor, es un magisterio, el liderazgo es un magisterio. ¿Y de quién lo aprendimos? Es que nuestra generación vio en lo que se llamó la Cuarta República algún liderazgo que dejara ejemplo. Es que nuestra generación se forjó con el ejemplo de algunos de los que tenían liderazgo en aquella época, en los 70, 80, 90. Al contrario, eso generaba más bien la reacción de rechazo y de crítica, de rebeldía. ¿Y de quién aprendimos nosotros a ejercer liderazgo en base al ejemplo, a las ideas y asumir el papel como educadores, líderes, educadores de un pueblo? ¿De quién lo aprendimos? Del gran maestro, el maestro mayor, nuestro amado comandante Hugo Chávez, líder de líderes. Entre los líderes, el mayor, el mejor, único. Es así, y lo tenemos que decir, reconocer y conocer cada vez más. Para el liderazgo político, para el liderazgo social, para el liderazgo cultural, para el liderazgo deportivo, para el liderazgo militar, para el liderazgo integral. Liderazgo integral, oír al pueblo, trabajar junto al pueblo, siempre en el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica. En el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica, de la democracia permanente.
Me acaban de sorprender con una toma. Nada más y nada menos que Yulimar. Se los dije. ¡Sorpresa! Vamos a bailar, Yulimar. Racatapa, papa. ¡Guapata! Gracias, Yulimar. Gracias, un abrazo, vale. Pónchale, qué bonita, Yulimar. Gracias. Bueno, imagínense ustedes, el número 27 da suerte, ¿ah? 27 de noviembre, un aplauso a Yulimar. Gracias. Qué bella es Yulimar. Bueno, va a estar un rato con nosotros por aquí, ¿verdad? Estuvimos hablando un rato, lo dije cuando empecé el programa. Me reuní con Yulimar y me llené de su amor por Venezuela. Me llené de su amor por Venezuela. ¿Verdad, Silvia? Silvia estaba ahí. Todo lo que expresa ella, el amor, de cómo ella va descubriendo, redescubriendo. Y no solo que es una gran atleta universal, Yulimar es la reina del atletismo mundial. Es la reina de Venezuela. Y Yulimar, además, yo le decía a ella, durante cada más o menos 10 años, un poco más, en el atletismo mundial reinó Usain Bolt, así que se llama, ¿verdad? Usain Bolt. Usain Bolt se retiró como el rey del atletismo, jamaiquino, caribeño. Y después de Usain Bolt, ¿quién llegó? Yulimar, compadre, para que respeten, pues, para que sean serios, una venezolana. Una venezolana. Y como está Yulimar aquí, Yulimar me estuvo contando que conoció Canaima. Una belleza, Canaima. Ahora le damos un micrófono para que nos cuente lo que sintió en Canaima. Y en Canaima grabó un videíto. Digo yo videíto, una forma de decir. Hizo un contenido, como le dicen los muchachos ahora. Pásame tu contenido. Antes era pásame tu pin. Hace años. Yulimar no es esa generación. De dame tu pin. ¿Ah? A veces se malinterpretaba ese tipo de peticiones. ¿Ah? Yulimar es más acá, de menudo para acá. Y, no, ¿verdad? De Karol G para acá, pues. Entonces, ella se inspiró en las tierras más antiguas que tiene el planeta Tierra, nuestra Guayana, el gran macizo guayanés, nuestra gran sabana. Nuestra gran Canaima se inspiró e hizo un video extraordinario. ¿Quieren verlo? Sí. Vamos a ver el video inspirado en Canaima. Vamos a verlo. Nuestros pasos resuenan con la historia de la tierra. Estas tierras son testigos del tiempo, las más antiguas del planeta, cuna de nuestra historia. Y justo allá, donde la corriente del Esequibo se desliza como una cinta de luz. El alba venezolana despierta, envolviendo el mundo en un abrazo cálido. Hagamos el compromiso juntos de cuidar nuestra tierra, con la misma pasión con la que llevamos a Venezuela en el alma, porque esta tierra, nuestra tierra, es Venezuela toda. Defiende, vota y protege por la nación que amamos y nos sostiene. Participa este 3 de diciembre, porque el Esequibo es nuestro. ¡Qué belleza! Yo le dije a Yulimar que yo
Bueno, Silvia y yo nunca hemos ido a Canaima. ¿Ustedes están de acuerdo que yo me agarré 2 días para ir a Canaima algún día? Estoy autorizado por ustedes. Vamos a hacer un referéndum rápido para ver si ustedes votan. ¿Quiénes están de acuerdo que Silvia y yo vayamos a Canaima? 5 veces sí. Aprobado, vamos Silita y yo a Canaima. Yulimar, bienvenida a esta sorpresa, me sorprendiste, porque nos despedimos en la puerta. Y ella iba saliendo para Caracas y de repente la veo. Qué felicidad, qué sientes en tu patria. Yulimar, bienvenida. Ay, muchas gracias, presidente. Ay, muchas gracias a todos. Gracias por recibirme aquí en su programa. Un honor para mí estar presente aquí con ustedes y ver esta experiencia tan maravillosa. Solamente lo veía por las redes, como le decía temprano, que se ha vuelto muy viral nuestro presidente. Y bueno, le decía, no me voy a Caracas, pero quería como darle una sorpresita. Quería como sorprenderle un poquito y dije, bueno, voy a aprovechar que están aquí. Y voy a entrar a darle esa sorpresa aquí en el programa. Y a él y a todos. Y nada, la verdad que contenta porque estar aquí en mi país siempre es un privilegio, siempre es un honor, siempre me llena de emoción. Y me siento halagada, bueno, de recibir estos aplausos, de sentir tanto amor y de ir a Canaima, como él lo decía. Primera vez que iba a Canaima. Primera vez que viví esa experiencia única, ¿verdad?, en el mundo. Nos tenemos que sentir privilegiados y nos tenemos que sentir orgullosos de tener esa maravilla aquí en nuestro país. Y de poder... De poder sentir esa magia que nos rodea y disfrutar de esos paisajes tan únicos y bendecidos por el Señor. Fueron días muy bonitos, donde se pudo grabar y se pudo hablar un poco de lo que nos une y sobre todo de esta esperanza y este amor por nuestra patria y nuestra bandera, nuestra amada tierra y nuestra Venezuela entera. Maravilloso, otra vez, y sobre todo que puede vivir esta experiencia, que sé que llega a toda esa gente que ve y que también desearía poder estar allí para vivirlo. Gracias, Yulimar, una belleza. ¡Guapata! ¡Guapata! No, de verdad uno se llena de mucho amor, amor renovado, esperanza renovada por nuestro país. Yo le decía a Yulimar que lo más hermoso, Venezuela tiene muchas cosas hermosas, ¿verdad? Las montañas, los llanos, todas nuestras ciudades tienen su cosa, su toque, las playas, las mejores del mundo, la gran sabana, tierra única, Canaima. Tenemos muchas cosas hermosas del cual sentirnos orgullosos. Pero lo más hermoso de todo es el carácter puro y noble de la gente venezolana. La candidez de nuestra forma de ser, que nos vemos todos los días y nos decimos buenos días con una sonrisa, buenas tardes con una sonrisa, buenas noches con una sonrisa, que somos capaces de querer al vecino, a la vecina, que no somos extraños entre unos y otros, sino que somos capaces de amarnos. Una de las cosas que uno siente cuando va al exterior, más fuerte el cambio, es la candidez con que nosotros nos tratamos. Es una de las cosas inclusive que nuestros migrantes, amados migrantes, un beso, nos ven de todas partes. Es impresionante, impresionante. Yo se lo muestro a Silita porque yo tengo en mis redes sociales acceso a los datos míos. Es impresionante la cantidad de migrantes venezolanos que nos ven en Bogotá, Quito, Guayaquil, Lima, Santiago de Chile, Nueva York, Chicago, Texas.
Madrid, un beso a todos nuestros migrantes. Aquí los esperamos, con los brazos abiertos. Venezuela es de ustedes. Y sobre todo, el carácter humano, cercano, cándido, la valentía, el patriotismo que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Nos les plantamos a cualquiera donde sea, con nuestra verdad. Con nuestra verdad vamos hasta la luna, hasta Marte, hasta el sol, hasta donde tengamos que ir. Bueno, tremenda sorpresa, de verdad. Yulimar, quédate hasta la hora que quieras aquí. Esta es tu casa. ¿Qué tal? No te llevo nada, pues. Para que sean serios. Bueno, estaba hablando del liderazgo. Muy importante. Del carácter integral del liderazgo. Y que nosotros tenemos que ser como líderes, educadores, maestros, maestras, educadoras, enseñar valores, crear conciencia, dar el ejemplo. Quiero saludar de manera muy afectuosa y cariñosa a la gobernadora del estado de Aragua, Karina Carpio, querida compañera, hermana en Cristo, nuestro Señor. Nos dé un saludo, Karina. Querida hermana, un saludo, por favor. Un micrófono para Karina. Se puso su chaqueta olímpica también, Karina. Bueno, los saltos de Yulimar son también los saltos de Venezuela. Así es. Sí. Yo sé que la contentura que yo siento, señor presidente, con todos los que nos acompañan, los aragüeños, las aragüeñas, estamos felices por su presencia hoy 27, en este programa número 27, y decirle una vez más que yo sé que usted sabe que esto es un pueblo comprometido, un pueblo que va más allá, un pueblo que se dignifica más allá en la esperanza y en el compromiso, que cada día sabemos que vamos en las calles, que batallamos, que luchamos, que peleamos, que somos un pueblo de lucha, de batalla, pero siempre se lo digo cuando vamos en las calles, somos también un pueblo de victoria, señor presidente. Y que no dude del compromiso del Estado de Aragua en esta gesta histórica, nosotros estamos batallando porque sabemos los niveles de compromiso que hay en cada uno de nuestros corazones. Y así como Venezuela, bueno, darle los saludos a la primera combatiente, a la doctora Cilia, a nuestro querido hermano Jorge, a todos los que nos acompañan, a todos los militares, hoy 27, Día de la Aviación, y decirle, presidente, que de esta tierra heroica, el Estado de Aragua, es una tierra de pacto, que sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero así como usted dice, nosotros estamos librando una batalla heroica y sabemos en nuestro corazón que nosotros lo vamos a librar, señor presidente, y que nosotros lo vamos a ganar. Gracias por estar aquí en estos espacios, presidente. Gracias, Karina. Hermana en Cristo, Cristo Redentor. Karina, ustedes saben que es una mujer de Cristo. Ella viene de las iglesias evangélicas. Ella surgió con un liderazgo. ¿Tú eres pastora? Quiero. Algún día será pastora de la iglesia de Cristo, porque es pastora de Aragua, pues. Es la pastora del pueblo de Aragua. Y fue bonito cómo surgió Karina cuando hicimos aquella vez las elecciones internas para la elección de los candidatos a gobernaciones y alcaldías. Y bueno, de repente comenzó a sonar un nombre de alguien que caminaba con la gente en las calles. Caminaba como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo que se iba de pueblo en pueblo a despertar a la gente, como dijera Ali Primera. Nuestro Señor Jesucristo que se iba con su fuerza antiimperialista, anticolonialista. Que se iba con su fuerza de justicia. Así iba, y de repente sonó por aquí, Karina tal, Karina tal, Karina tal, Karina tal, elecciones internas, Karina tal, y gana Karina las elecciones internas, casi de la nada.
Ese es el protagonismo que necesitamos de la democracia venezolana. Y yo la quiero mucho, la aprecio mucho y le deseo que siga haciendo un gran trabajo junto al pueblo, Karina. Igualmente, me dicen que están presentes 17 alcaldes y alcaldesas. ¿Ah? Yo quiero nombrarlos y agradecerles. Si quieren, se sientan y se van levantando uno por uno para que los vean en su casa. En primer lugar, nuestro superalcalde de Maracay, Rafael Morales. Joven. Nuestro joven alcalde de Maracay. Un muchacho. El muchacho de las barbas. Igualmente el alcalde del Limón, Mario Briceño Iragorri, Brugervi Gregorio Suárez. El alcalde de Ocumare de la Costa, Wilmer Alexander Leal. Wilmer, estoy comprometido a ir a Ocumare de la Costa. A Cata. ¿Cómo está la playa de Cata? Fina, yo iba cuando era muchacho, no conocía a Cilia todavía. Para que no saquen falsas conclusiones. Yo me iba con mis panas, con Víctor, con el gordo Gino, que en paz descanse, un italiano que se murió, con William y con muchos. Nos íbamos en autobús Caracas, Maracay. Maracay agarramos un autobús grueso, donde el mismo, todavía, tengo que irme en ese autobús. Y llegaba a Ocumare de la Costa. Y de Ocumare de la Costa, un carrito por puesto hasta Cata. En Cata armábamos una carpa. En Cata, Silita, armábamos una... Yo no te conocía, Silita, por eso es que iba. Ella sabe. Nos conocíamos de otras vidas, pero no nos habíamos reencontrado en esta vida. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Ah? Y mira, nos instalábamos el viernes, por ejemplo. Instalábamos una carpa junto a otra gente. Nos conocíamos con mucha gente que iba de Los Teques, de otros lados, de Maracay. Disfrutábamos demasiado en Cata. Y me gustaba nadar de Cata a Catica. Como hora y media, dos horas, de Cata a Catica, de costa a costa nadando. Bueno, presidente. ¿Ah? Allá lo esperamos, presidente. ¿Qué dices tú, Wilmer? Allá en el pueblo de Ocumare de la Costa lo esperamos, allá en Cata y para que nade de Cata a Catica. Bueno, prometo hacer la ruta nadando de espalda. Bueno, mi saludo a Joana Sánchez, alcaldesa de Turmero, Karateka. ¿Cómo es la cosa, pa' ver? Dale al que está al lado tuyo, dale pa' ver. Igualmente, John Henderson, Gregory González, alcalde de Santa Rita, Linares Alcántara. Gonzalo Enrique Díaz, alcalde de Libertador, Palo Negro. Gonzalo. Wilson Coy, alcalde de Cagua. Trajo su barra, Wilson. Lolimar Montilla, alcaldesa de San Mateo. La tierra del Libertador Simón Bolívar. Anaís del Valle Palacios, alcaldesa de Villa de Cura. Tierra heroica. Daniel Perdomo Briceño, alcalde del Consejo. Régulo La Cruz Álvarez, alcalde de Las Tejerías. Darwin Alexis Cáceres Liscano, alcalde de la Colonia Tobar. Andrés Eugenio Aular, alcalde de San Sebastián de los Reyes.
Rafael González, alcalde de Camatagua. Las Camataguas. Hay que tener las Camataguas, mira. Mosca. Igualmente, Michael José López de San Casimiro. La gran San Casimiro. Sotero González Martín, alcalde de Barbacoa. Barbacoa, ya es José Lo y Simón Díaz, ¿verdad? De Barbacoa, ¿eh? Ahí mismo, la cuna de estos dos grandes del arte, la cultura venezolana. Bueno, el liderazgo, el liderazgo, el liderazgo. ¿Quién faltó? ¿Me faltó alguien? ¿Quién? ¿Alcalde de la Victoria? No me lo pusieron. ¡El alcalde de la Victoria! Bueno, este programa cada vez se parece más al mazo, ¿vale? ¿Ah? Hablo de un liderazgo que combine los valores, el ejemplo, la teoría y la práctica, que sea capaces de hacer todo lo que pregonan y que sean capaces de pregonar todo lo que se hace, todo lo que se logra en medio de circunstancias tan duras que nos ha tocado vivir seis años. Este programa número 27 va a ser distinto, va a ser especial. No te lo pierdas. Aquí vamos en el programa número 27 y vamos a ver qué nos trae el programa de hoy, que va a ser distinto en su esquema porque estamos en Maracay. Allá, allá en Maracay, vamos a ver a Cira. Adelante. Presidente, feliz noche. Saludos desde el estado Aragua. Su gente se encuentra feliz de recibirlo y están contentos desde que se enteraron de su llegada. Un saludo a todas las autoridades e invitados. También le damos la bienvenida al programa número 27, nuestro primer programa fuera de Caracas. Iniciaremos con una agenda variada. ¿Todo el pueblo sabe cómo votar? Pues, si tienen dudas, el mandatario nacional les dará una completa explicación del proceso que se vivirá este domingo, 3 de diciembre, en los centros electorales por la defensa del Esequibo. En esta oportunidad, conoceremos a un joven escultor con un talento inigualable llamado Josué, quien demostrará su arte en nuestro espacio. También tendremos a chicos argentinos que representaron a Venezuela en el modelo que emula a la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos tantas cosas hermosas que mostrar desde el estado Aragua, que veremos de cerca sus potencialidades turísticas y su gastronomía. Además, finalizaremos el programa con buena música y recordando que el próximo domingo debemos votar 5 veces sí. Número 27, programa con Maduro Más, y precisamente vamos a estrenar un nuevo segmento, un segmento de reflexión, de pensamiento, de ideas, de revisión para avanzar, el segmento con Maduro Más Reflexión. Adelante. Bueno, fíjense ustedes lo importante de lo que hablamos, el liderazgo, la coherencia, tener un proyecto de país, tener un pensamiento de país, tener coherencia, persistencia, perseverancia, saber siempre dónde uno está parado y saber siempre hacia dónde quiere ir, cuáles son las metas, qué queremos lograr. Idear las mejores estrategias y las mejores tácticas, los mejores métodos para uno poder avanzar hacia las metas que tiene, hacia los objetivos que tiene. Y en este caso no estoy hablando de metas personales, legítimas, que todos tenemos,
¿verdad? Estudiar tal carrera, sacar el emprendimiento tal, ¿ah? Ayudar a mi comunidad en tal cosa, fortalecer tal cosa, ¿ah? Poner a mis hijos a practicar deporte, a mis hijas, metas que uno tiene en la vida diaria, en la vida familiar, legítimas, necesarias. Estoy hablando de metas como país, como república, como colectivo nacional, como alma unificada, nuestras metas. Y precisamente en el encuentro del Congreso de la Nueva Época, con los 43 movimientos sociales nacionales, con los 264 columnas, cada movimiento social en sí mismo tiene un conjunto de columnas sociales. Son 43 movimientos que hemos venido construyendo, articulando, configurando, creando. Y de cada movimiento surgen a veces columnas específicas. Es un trabajo que hemos venido realizando en colectivo, con los liderazgos sociales, mucho más allá de los partidos políticos. Ir al encuentro del hombre de a pie, de la mujer de a pie, de la gente que quiere hacer algo por el país, de la gente que quiere hacer algo por su comunidad, por su territorio, por su terruño, por su trabajo, por su liceo, por su universidad. Y precisamente allí yo estuve explicando algo interesante, muy importante que los tengamos. Venezuela se enfrentó, como todo el mundo, a una pavorosa pandemia. Ya Venezuela venía siendo agredida económicamente, financieramente, comercialmente, nuestra industria petrolera, nuestro comercio. Venezuela había sido amenazada de invasión en varias oportunidades. Una guerra económica terrible. No se pone a ver lo que vivimos en esos años, 18, 19. Terrible lo que se hizo contra la moneda. Los mismos que pidieron sanciones. Ustedes saben quiénes son. Nombre y apellido. Hombres y mujeres. ¿Ah? Que se creen de sangre azul, que se creen que sus apellidos prevalecen a todos los venezolanos, porque sí, y pidieron invasión de Venezuela, sanciones. Y estábamos en eso cuando, ¡pum!, apareció la pandemia. Naguará, pues. ¿Ah? Como dicen por ahí, éramos muchos y parió la abuela. ¿Ah? Y parió la abuela. Yo recuerdo clarito el seguimiento que hicimos de la pandemia. Hicimos los planes en la pandemia, ¿verdad? Quiero saludar también dos invitados especiales que tenemos, si me lo permiten. Se trata del embajador de la República Argentina ante Venezuela, Oscar Laborde, bienvenido. Presente, acompaña una delegación de estudiantes que hayan venido de Argentina. Ya vamos a hablar. Mi saludo a la juventud argentina presente aquí. Pónganse de pie para que los puedan ver. De Argentina, muchachos y muchachas, hermosa juventud argentina. ¡Que viva Argentina! Y también nos visita nuestra embajadora, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, la compañera Estela Lugo, ex gobernadora de Falcón, ex ministra. Y precisamente nos golpeó la pandemia, yo recuerdo porque veníamos haciendo seguimiento. Y personalmente me involucré, bien temprano, en enero, nombré una comisión presidencial presidida por nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Y recuerdo que cuando nombré la delegación, la comisión presidencial especial contra la pandemia del coronavirus,
que no había llegado al continente todavía, bueno, empezaron los memes, las burlas en redes sociales. ¿Ah? ¿Ustedes se acuerdan, verdad, Silvia? ¿Se acuerdan? Empezaron las burlas y la campañita en redes sociales. Y empezó la campañita en febrero. El Miami Herald en Miami sacó un artículo a página completa. Venezuela va a ser el epicentro de la pandemia mundial y se espera que sea el centro de las muertes y del contagio del continente. El New York Times, muy prestigioso periódico, sacó página entera. Venezuela se espera pavorosamente la llegada de la pandemia. Esos son las llamadas profecías autocumplidas. Querían que fuera así. Apostaban a que fuera así. Eso me puso más pilas a mí y a nosotros. Esta gente se trae algo. Estos se vienen con algo. Y no es nada bueno. Nada bueno. Y nos preparamos. Y precisamente en el mes de marzo, cuando ya llegó la pandemia a Estados Unidos, cuando llegó a Colombia, a Brasil, y comenzaba a crujir Brasil y Colombia, empezando marzo, empezando la pandemia, decretamos lo que se llamó una cuarentena radical, voluntaria, nacional, participativa. Milagro, todo el mundo acató el llamado a cuarentena radical, voluntaria. Aquí no se reprimió al pueblo, aquí no se persiguió a la gente, aquí no se obligó a la gente, aquí se creó conciencia y el llamado fue acatado por todos los venezolanos y todas las venezolanas. Recordemos eso. Año 2020 fue duro, año 2021 fue duro. Apenas pudimos, hicimos una flexibilización y creamos, ¿se acuerdan ustedes? El 7x7. Creamos un método venezolano que lo estudiamos bien. 7 días, cuarentena radical, voluntaria. Y 7 días, flexibilización llamábamos. Y fuimos yendo allí, pim, pum, pam, llevando la situación. Y comenzó a suceder que en el año 2021 tuvimos, gracias a Dios, gracias a las medidas que tomamos, gracias a la Comisión Presidencial, el año 2020, el año 2021, tuvimos un altísimo control de la pandemia. Se nos persiguió en el país, se nos persiguió en el mundo, para que a Venezuela no llegaran las medicinas. Miren, ustedes no saben lo que nosotros paríamos. Primero por las medicinas, para que llegaran los antivirales, para que llegaran todos los componentes médicos, tapabocas. Lo primero que yo hice es llamar al pueblo, que cada quien haga su tapaboca, porque ya sabíamos la persecución. Y buscamos todos los antivirales, todas las medicinas. Creamos el sistema de atención a la gente. Triangulamos, parimos recursos, parimos por el mundo. Triangulamos los antivirales, los compramos por allá, los llevamos para allá, para acá. 5 y lo traíamos para acá, con la ayuda de China, que se portó a la altura, de Rusia, de Cuba, de Turquía y de muchos otros países hermanos. De los Estados Unidos, llamaban a las empresas farmacéuticas para decirle a Venezuela, nada. Con Venezuela, nada. Persecución en caliente. Cuando surgieron las vacunas, lo mismo. Llamaron a todas las empresas internacionales, transnacionales, a todas, una por una. Cuando nosotros llamábamos a alguna de esas empresas, nos decían, a Venezuela no le podemos vender vacuna. Pero no contaban con nuestra astucia, no contaban con el apoyo que tenemos en el mundo. Y ahí surgió el presidente Vladimir Putin y mandó las vacunas a Venezuela. El presidente Xi Jinping y China mandó las vacunas a Venezuela.
el presidente Díaz-Canel y Cuba mandó las vacunas a Venezuela. Y no le faltó vacuna a nadie. Levanten las manos los que se vacunaron. 100%. Llegamos al porcentaje más alto mundial de vacunación contra el COVID. Vacuna, refuerzo, refuerzo y pa'lante. ¿Y por qué yo recuerdo esto? Porque tenemos que balancear, hacer memoria, recordar. La pandemia golpeó a la humanidad entera. Golpeó y a nosotros pudimos contener, gracias a la disciplina social, gracias a la unión nacional, gracias a la conciencia, gracias al personal médico, de enfermeras, al personal de salud a nivel nacional, gracias a la misión Barrio Adentro, a los CDI, a los ambulatorios, a la misión cubana. Y nuestro pueblo en el hogar, resistiendo, comenzaron a surgir un emprendimiento por aquí, un emprendimiento por allá, un emprendimiento más allá, hasta que surgieron centenares de emprendimientos, miles de emprendimientos. Comenzó un proceso de recuperación lenta, paulatina, propia, con esfuerzo propio, puedo decir, sin ayuda de nadie. Con esfuerzo propio, Venezuela empezó, mira, a surgir paso a paso en el segundo semestre de 2021, finales de 2021. Ya entonces, en noviembre de 2021, recuerdo, levantamos, octubre de 2021, levantamos totalmente el 7x7. Comenzaron las clases presenciales y fue cuando comenzamos nuestro equipo del alto mando político de la revolución a pensar los años que están por venir. ¿Cómo vamos a orientar los años que están por venir? Y surgió un proceso hermoso que hemos vivido en el año 2022, que hemos continuado en el año 2023 y que señala el camino por lo menos hasta el año 2030, cuando estaremos recordando los 200 años de la partida de nuestro libertador Simón Bolívar, como país, como movimiento, como fuerza. Y fue la ruta que señalamos enero 2022. Los que nos ven, los que nos oyen por redes, medios, calles y paredes, tomen nota. Una ruta maravillosa. En enero 2022, amaneciendo el 2022, lanzamos las 3R.net. Y alguien se preguntará en el mundo, ¿qué son las 3R.net? Rumbo al 2030, como país. Rumbo al 2030. Las 3R.net era la visión y el empuje necesario para sacar al país de los traumas de la pandemia y para conducir una pospandemia de crecimiento, de recuperación, de unión nacional y de construcción de consensos. Así lo vimos. Fue acertado. Las 3R.net. 3R tomando el método de nuestro comandante amado Hugo Chávez. 3R adaptadas a esta etapa. Y entonces hablamos de fortalecer la R de la resistencia activa, fiera resistencia, enconada resistencia, victoriosa resistencia frente a las sanciones, a las agresiones, a las amenazas del imperio y de los imperios. La gran R de la resistencia que nos ha traído hasta acá victoriosa. La segunda R, el renacimiento del alma nacional, el renacimiento de lo afirmativo venezolano, el renacimiento de los valores fundacionales de nuestro país y de los valores de lo afirmativo nacional. Y la tercera R, la R de la revolucionar, y así lo conjugamos.
La tercera R, la R de revolucionar, de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, que esté mal, y construir nuevas realidades a nivel local, municipal, regional, nacional. Revolucionar todo, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. 3R de esta etapa. 3R combinadita, conversadita decimos, ¿verdad? 3R, mira, la resistencia, como cuando tú estás preparando. Ayer me mandó una señora árabe, muy amiga de la casa, nos mandó a Cilia y a mí un arroz árabe exquisito. Y nos mandó un videito cómo lo estaba preparando. Y eso lo que quedó fue mundial. Que le echa por aquí esto, que le echa por aquí esto, que le echa por aquí. Los ingredientes tienen que ser perfectos y combinados en su justo para tener el arroz exquisito que nos comimos, ¿verdad, Silita? Ayer domingo, ¿ves? Domingo es domingo. Así mismo nosotros. Las tres R combinadas de manera perfecta, armónica. La resistencia permanente, activa, en todos los espacios. La resistencia al máximo nivel de creatividad. El renacimiento espiritual, moral, político de la patria en todos los terrenos. Y los cambios necesarios para revolucionar permanentemente al país. Todo combinadito nos daba precisamente el rumbo hacia el NETS. ¿Qué es NETS? Preguntará alguien. La nueva época de transición al socialismo. Dijimos, la humanidad pospandemia está entrando en una nueva época. Y la nueva época en Venezuela será de transición al socialismo, con independencia, con soberanía, con empoderamiento popular. La nueva época en Venezuela no será salto al vacío de la ultraderecha. No, no, ¿qué va? La nueva época no será salto al vacío. No, la nueva época será de transición en el rumbo del siglo XXI venezolano. Por el camino de Bolívar, por el camino de Chávez, transición creadora y creativa, democrática y libre al socialismo. Vamos a ver un videito para que ustedes vean lo que dijimos hace casi 2 años. Adelante. Venezuela necesita un renacimiento revolucionario, un renacimiento desde la raíz. Yo por eso me atrevo a proponerle a ustedes, compañeros, una nueva fórmula 2030, un esfuerzo de corto, mediano y largo plazo, con una visión clara de hacia dónde vamos. Yo les propongo que vayamos a un nuevo sistema, el sistema de las 3R de la nueva época de transición al socialismo. 3R.net. La primera R, la resistencia a la embestida, al bloqueo, a las agresiones imperialistas, que asuma dentro de sí la repolitización y la repolarización de nuestro pueblo. Una segunda R de renacimiento del espíritu original de la patria, del renacer de los valores fundacionales de Venezuela, del renacer del plan de la patria. Una tercera R de revolucionar, revolucionarlo todo, cambiarlo todo, hacerlo todo de nuevo para hacerlo mejor y para hacerlo bien. 3R, resistencia, renacer y revolucionar. 3R.net, un nuevo socialismo. Es el socialismo, el sistema más justo que la humanidad pueda crear. Dicho y hecho. 15 de enero 2022, arrancaba la nueva época con una visión geopolítica, nacional e internacional, con un proyecto, con una idea, con las ideas bien claras, con equipos de trabajo, y además lo planteé como debate, que se fuera a los campos el debate, que se fuera a los pueblos, y así arrancamos la etapa pospandemia. Habiendo estudiado que las pandemias, siempre históricamente hablando en la humanidad, la historia que se conoce de 5.000 años, las pandemias siempre afectaron a las sociedades de manera negativa, fuerte. Y veamos cómo afectó la pandemia la vida de tantos pueblos.
en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en Asia. Después de las 3R, yo planteé la necesidad entonces, además de la visión geopolítica, además de la visión histórica, además de la visión de la nueva época, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Ah? María León, vale, mi saludo. Querida María, la leona de Chávez. Bienvenida, María. Qué bueno saludarte aquí, presente. Medalla de oro a la perseverancia y a la honestidad. María León. ¿Cómo aterrizar? Quiero saludar también al gobernador del estado Miranda, que ha venido para acá de visita, Héctor Rodríguez Castro. Y también lo pensamos. Y yo le dije al equipo, tengo una idea, se lo dije desde octubre. Si el 1x10 sirve tanto y ha servido tanto, de manera tan eficaz, para ganar elecciones, de 29 elecciones, 27, es la eficacia más alta del mundo, de cualquier fuerza política o liderazgo del mundo. 29 elecciones, ganar 27, si el 1x10 llega a tanta gente, se me llegó la idea de que, ¿por qué no construimos algo parecido al 1x10? Pero para gobernar directo con la gente, para recibir sus reportes, sus alarmas, sus propuestas, sus problemas. Y es entonces cuando decidí tomar el riesgo de crear un nuevo método profundamente tecnológico a través de la aplicación APP, Ven APP, y la línea 58 para establecer el contacto directo entre el presidente, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, municipales y el problema de la gente de a pie. Y así fue cuando lancé el 1x10 del buen gobierno. Precisamente, vamos a ver el video, la visión que teníamos al arrancar. ¿Cuál era la visión? Dale, Julio, pon el video. Creo que en esta nueva época amerita construir nuevos mecanismos. Por eso he planteado en primer lugar la constitución de un nuevo sistema del 1x10 para el buen gobierno. Y ya estamos trabajando en su confección, articulación tecnológica, para que el pueblo tenga directa participación y comunicación con todas las instancias de gobierno. Todo esto que vamos a activar es una gran invención, una gran creación, es algo nuevo. Es una operación abarcadora de carácter cívico, militar, policial. Y es la construcción de un nuevo sistema de conexión tecnológica y humana para atender los problemas reales de la gente. Y que la gente no se quede sin respuesta. Soluciones en tiempo real. Es hora de que el pueblo asuma las riendas. El 1x10 del buen gobierno, el sistema patria, la aplicación Ven App, van a ser los instrumentos para revolucionarlo todo, para cambiarlo todo. Declaro el arranque del 1x10 del buen gobierno. ¡Vamos con el pueblo unido jamás será vencido! ¡Que viva el 1x10 del buen gobierno! Y en mayo dimos los primeros pasos. Fuimos articulando un tremendo sistema tecnológico. Yo lancé el 1x10 por dos vías. Al final resultó una, que fue la elegida por ustedes. La línea 58 de la Ven APP. La Ven APP resultó fue una creación tremenda. Creación de un grupo de emprendedores jóvenes de Venezuela, tecnología venezolana. Yo tengo una gran esperanza de que la Ven APP, con algunas modificaciones y mejoras técnicas, más temprano que tarde, se transforme en una gran red social desde Venezuela
para el mundo, si es posible. La ven APP. Y así como existe un WhatsApp, así como existe un Instagram, más temprano que tarde se hable de la Ven APP como la gran red social nuestra venezolana, Made in Venezuela, creación de venezolanos y venezolanas. Y empezamos a atender y llegaban cientos, miles de casos, que esto, que allá, que ping, pum, pa, y a parir y a formar lío y pan. Y arréglate, y muévete, y pare recursos, y arregla ya. Y fuimos subiendo. 50% de atención, 60, 70. Hoy tenemos 2 millones de casos, ya casi. En los próximos días llegamos a 2 millones de reportes. 2 millones de reportes. Y de esos 2 millones de reportes tenemos por encima del 70% de efectividad. Tenemos que llegar al 80%. Al 90 de atención. Miren, muchos ministros y ministras, muchos presidentes de institutos autónomos de servicios públicos, muchos gobernadores, gobernadoras, alcaldes, han revolucionado su forma de trabajo, porque muchas veces hacían, valga la expresión, muchas cosas, pero no tocaban lo esencial, que era responder rápido a los problemas de la gente. Y eso es clave, porque tú puedes dedicar todo el día de trabajo y llegar sudado y cansado a tu casa y caer muerto. Trabajé mucho. Pero, ¿atendiste lo que hay que atender? ¿Resolviste lo que hay que resolver? Así que tenemos que estar obligados a atender lo que hay que atender, responderle al pueblo, resolverle sus asuntos de servicios públicos, los problemas de la gente. Solo nosotros podemos. ¿Quién más va a venir a atender a nuestro pueblo, amar a nuestro pueblo? ¿Quién más? ¿Quién más? Díganme ustedes. Es nuestra responsabilidad atender, amar, resolver. Yo tengo una sesión fija en los programas de los lunes para escuchar a la gente, para recibir reportes. Así que el 1x10 del buen gobierno, pero sin lugar a dudas, el 1x10 del buen gobierno aún tiene que hacer más, tiene que mejorar, perfeccionarse, subir su nivel. Yo quedé loco cuando fui a La Guaira el viernes a inaugurar un bulevar bellísimo, la cinta costera. Apenas puedan, vayan con la familia a La Guaira, para que ustedes vean que La Guaira está más bella que Miami. Le da cuatro patadas a Miami, La Guaira, está bellísima. Se echan su baño de playa. Y quedé loco porque La Guaira, si el promedio nacional de resolución de reportes del 1x10 del buen gobierno está por encima del 70%, La Guaira llega al 96%, compadre. 96%. E insisto, el 1x10 para nosotros es una bendición y es una obligación de conectar nuestros recursos escasos, nuestras capacidades amplias, combinar el poder popular de base, el liderazgo, con el poder político para atender y resolver los problemas de la gente, que sí se puede. Cuando yo vi, imagínate ustedes la cantidad de reportes que llegaban. Está haciendo calor, ¿vale? Aquí. ¿Ah? Aquí está haciendo calor. Entonces, ¿qué me quito la chaqueta? ¿Ah? ¿Me voy para allá? ¿Soy capaz de sentarme por allá? ¿Ah? Y empezaron a llegar, y de los y de la 1x10 pasamos a los bricomiles. ¡Ay, qué belleza! Porque llegaron miles de reportes. Las sanciones, las pandemias, la falta de recursos.
por las sanciones y el bloqueo, bueno, afectaron junto a la pandemia duramente las instalaciones de escuelas, liceos, colegios, instalaciones de salud. Y cuando yo vi todos esos reportes, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago, chicos? Empezamos a consultar, a debatir, a buscar soluciones siempre con el pueblo. La clave de todo esto es buscar soluciones junto al pueblo siempre. Con el pueblo siempre, sin el pueblo nunca. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¡Pim! Se prendió el bombillo. Yo dije, bueno, esto solo lo puede resolver Super Bigote. Esto solo lo puede resolver la Unión Cívico-Militar. Entonces decidí crear las Brigadas Comunitarias Militares de Educación y de Salud para entrarle a la recuperación paulatina, progresiva, de liceos, escuelas, establecimientos de salud. Y mira qué belleza, mira qué milagro. Hubiera sido imposible, porque hubiera sido en el método anterior un punto de cuenta. Necesitamos 3.000 millones de dólares. Ah, tú los necesitas. Está bien. Para recuperar todo esto. Ah, muy bien. A rialazo, a punto de cuenta. Imposible. Imposible. Y la nueva época de transición que estamos viviendo amerita creatividad, innovación, unión de iniciativas, unión de esfuerzos, y eso ha sido los Bricomiles para la educación, para la salud, el milagro de la nueva época que hay que mejorar, perfeccionar y seguir reimpulsando adelante. Vamos a ver el video para que ustedes vean cómo se encadena una cosa con la otra. Adelante, video. Atención comunidades, atención jefes militares, atención movimiento bolivariano de familias. Vamos a conformar las Bricomiles, Brigadas Comunitarias Militares para la Salud y Brigadas Comunitarias Militares para la Educación, para ir a la reparación de la infraestructura y reactivación de todos los ambulatorios y centros de salud que pudieran tener algún problema hoy, y poner bonito todas las escuelas, liceos y universidades del país. Vamos a unir el poder político, el poder popular, el poder militar en un solo esfuerzo por la educación y por la salud. Tenemos un poderoso movimiento popular, un poderoso poder popular, una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que las Brigadas Comunitarias Militares vayan a llevarle al pueblo el amor y la atención que el pueblo necesita. Tenemos un sistema de gobierno que tiene su base en el alerta popular, en la conciencia popular, en el poder popular. Y yo puedo decir, lo fácil y lo difícil lo resolvemos en revolución. ¡Que viva la revolución bolivariana! ...16 de julio... ...2022... veníamos llegando de Arabia Saudita y ya veníamos con la idea clara, y convocamos el poder social, el poder popular, el poder de las comunidades, de las unidades de batalla Bolívar Chávez, VC, de los consejos comunales, el liderazgo legítimo y poderoso de base, y convocamos el poder militar. Y toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se involucró junto a las comunidades. Y vamos avanzando en un método que hay que profundizar, mejorar, ampliar, donde aprendimos a hacer muchísimo con nada, con casi nada. Abandonamos el viejo método del punto de cuenta y el rialazo, que al final no llegaba tampoco, porque la burocracia se tragaba el rialazo, la burocracia se traga todo.
Nosotros cuando vayamos a hacer algo que queremos que funcione, entregámosle el poder al pueblo, directo, protagónico, el poder directo. Así que se gobierna. Ajá. Y fuimos cabalgando. El potro. No el potro Álvaro, sino el potro de la patria. Fuimos cabalgando, cabalgando. También el 2022, Héctor, tuvimos una idea de ampliar la dinámica de participación. Tenemos un segmento sobre ese tema en el programa de hoy. Ampliar, ampliar, ampliar la convocatoria para cualquier venezolano, cualquier venezolana que quiera participar en la construcción de la nueva época, en la recuperación de Venezuela, tuviera su oportunidad más allá del importante papel que juegan los partidos políticos. El gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela y todos los partidos políticos, Acción Democrática, COPEI, Primero Venezuela, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Lápiz, Alianza para el Progreso, creo que se llama, Progresista. Todos los partidos políticos juegan un papel bueno, bienvenido, y debe ser cada vez mejor. Yo no puedo ser sectario, no puedo ser sectario. Ustedes saben, yo soy militante y presidente del partido político más grande que hay en Venezuela y creo que en América Latina, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero yo no me puedo convertir en un presidente partidista, ¿no? Orgulloso estoy. Es el partido fundado por Chávez. Pero Chávez siempre nos dijo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Chávez fundó el gran polo patriótico a lo social. Chávez fundó los consejos comunales y siempre estuvo pendiente de crear los espacios territoriales, sectoriales, locales, para la participación, el debate democrático, para la toma de decisiones. ¿Correcto? Y es por eso que dentro de la línea de las 3R.net, dentro de la línea de crear los mecanismos de multiplicación del liderazgo, de multiplicación de la participación, fundamos el Congreso de la Nueva Época 3R.net, el Congreso de los Movimientos Sociales, a un nivel superior. Tenemos el video. Congreso de la Nueva Época, 43 movimientos sociales, 264 columnas, los movimientos de la juventud, los movimientos de los estudiantes, los movimientos obreros, los movimientos sindicales, los movimientos ecologistas, los movimientos afrodescendientes, los movimientos indígenas, los movimientos comunales, los movimientos de las mujeres. Vamos a ver el video de la fundación del Congreso de la Nueva Época que marca el rumbo de lo que voy a explicar ahora, que es muy importante para el presente y el futuro de Venezuela. Adelante. El Congreso de la Nueva Época convoca a todos los movimientos y a todo el poder popular a constituir y a construir una poderosa articulación sociopolítica, sociocultural, una poderosa alianza para echar a andar
la apertura de una nueva época de prosperidad, de felicidad, del vivir viviendo en el marco de las 3R, la nueva época de transición al socialismo, rumbo al 2030 y más. Aquí caben todos, cabemos todos, y debemos hacer una gran convocatoria para toda la patria, para todo el país, para todo el pueblo. Queda instalado el proceso hacia el Congreso de la nueva época. 3R.net 2030, al combate, a la batalla y a la victoria. Son los instrumentos de la pospandemia, del presente, instrumentos teóricos, instrumentos prácticos, visión geopolítica, acción permanente de gobierno popular, revolucionario, los instrumentos para la organización, la participación de primer orden que tenemos que potenciar precisamente. 3R.net, ¡pum! Arranque. 1x10 del buen gobierno, instrumento vital de gobierno para cambiarlo todo. Las brigadas comunitarias militares de educación y salud, unión cívico-militar profunda. El Congreso de la nueva época. Y hemos ido cabalgando, recuperando paso a paso lo social, lo económico, lo político, haciendo una recuperación integral del país. Y toda esta época de bregar, de lucha, toda esta época de dificultades, de sacrificios, de dolores, de agresiones, de amenazas, ha sido una prueba. Una prueba. La prueba de fuego de nuestra época, de la que nos toca a nosotros. Todos nosotros crecimos en las escuelas admirando las hazañas de Bolívar, de Sucre, de Urdaneta, de Miranda. Todos nosotros crecimos admirando las hazañas de Ezequiel Zamora. Siempre admirando las hazañas de los fundadores de nuestra patria. Y resulta que ahora nos tocó como pueblo la hazaña de enfrentar la agresión más grande que Venezuela jamás ha tenido en 200 años de república. Y hemos cumplido con la historia, hemos hecho nuestra épica, heroica, y la ha hecho es un pueblo todo, no la ha hecho un hombre, no es un hombre, es un pueblo, el pueblo heroico, el pueblo épico. Y nos hemos crecido. Y poco a poco han ido surgiendo los valores de lo afirmativo venezolano. Hoy podemos decir que tenemos una nueva identidad, podemos decirlo, una nueva espiritualidad como país, una nueva identidad, una nueva espiritualidad, que nos hemos reencontrado con lo mejor de nosotros mismos. Y que ha ido surgiendo lo que yo repito y llamo permanentemente con Augusto Mijares, escritor venezolano, pensador venezolano, muy citado por el comandante Chávez, lo afirmativo venezolano, lo afirmativo nacional. Allí es donde hemos llegado, en la pospandemia, en el arranque de esta transición de una nueva época, Venezuela ha llegado a lo afirmativo venezolano. Hoy tenemos una identidad poderosa. Y esa identidad poderosa, yo la he ido recogiendo por los caminos y la he convertido en la propuesta que le he hecho a Venezuela y que apoya la inmensa mayoría amplia y contundente de venezolanos y venezolanas, que son los 5 consensos de la nueva etapa histórica, los 5 consensos de lo afirmativo venezolano. 5 consensos
resumido, los tenemos en un video. Si en agosto del 2022 fundamos el Congreso de la Nueva Época, yo fui recogiendo por los caminos estas propuestas de los 5 consensos y se las lancé a los venezolanos, paulatinamente también, conversadito, construyéndolo paso a paso. Primero lancé 3 consensos, luego sumé el cuarto y luego recientemente sumé un quinto consenso. 5 consensos que nos unen como Venezuela, que nos unen como pueblo, que nos unen como país y que señalan el rumbo de aquí en adelante. Vamos a escuchar unos videitos que el equipo de producción nos tiene. ¿Qué videito me tiene? Me tiene el videito ya resumido de los 5 consensos que hemos encontrado en el camino y que expresan la nueva identidad de lo afirmativo venezolano. Vamos a ver, adelante. Es fundamental gestar una poderosa unión del país detrás de grandes objetivos. Y yo le digo a todos los venezolanos y venezolanas de buena fe, que es la inmensa y más grande mayoría, que nosotros tenemos que ir por el camino de la búsqueda de consensos. En esta etapa del proceso histórico de liberación nacional y de construcción del socialismo en Venezuela, el primer consenso, la necesidad de construir una nueva economía diversificada y próspera a través del esfuerzo, del trabajo diario, de las buenas políticas, de la unión nacional. La economía, primer consenso, trabajo, trabajo y más trabajo. En segundo lugar, avanzar en la construcción, en el rechazo a las sanciones. Tiene que ver con la condena unánime de todos los venezolanos y venezolanas a las sanciones criminales del imperialismo norteamericano, a las medidas coercitivas unilaterales. El tercer consenso, la necesidad de consolidar la paz, la convivencia, la tolerancia, el diálogo entre los venezolanos, el rechazo al divisionismo y al odio del fascismo. Pretenden sembrar un discurso fascista de odio, de venganza. Y un cuarto consenso, que es la necesidad de recuperar el estado de bienestar social herido por las sanciones económicas. La recuperación de los derechos sociales perdidos como heridas de guerra por las sanciones y la guerra económica. Y reconstruir el estado de bienestar de las misiones sociales, el estado de igualdad social, el estado de felicidad social que fundó nuestro comandante Chávez en la idea de Bolívar en Angostura. Y yo hoy agrego, con el permiso de ustedes, un quinto consenso. Y con ese quinto consenso llamo a nuestro pueblo a marchar unido, a unir fuerza moral, a unir fuerza espiritual, a unir toda la fuerza política del país para ese quinto consenso, que es el consenso de que Venezuela debe recuperar sus derechos históricos, jurídicos, territoriales y marítimos sobre la Guayana Esequibo y toda su proyección. La recuperación de los derechos históricos sobre la Guayana Esequiba. La defensa de la Guayana Esequiba. Un quinto consenso que se ha puesto en el escenario nacional. Hemos dado un primer paso. Estamos trabajando intensamente, defendiendo los intereses nacionales, los intereses de Venezuela. Cinco consensos surgieron de esta lucha que hemos dado, del aprendizaje, de la reflexión, de los valores que uno se consigue, que uno asume, asimila, de los valores que nos mueven a los venezolanos. Y pudiéramos decir que esos 5 consensos hoy configuran un alma nacional unificada y superior a lo que veníamos siendo los venezolanos y las venezolanas. Y configurar una visión completa que nosotros debemos asumir para nuestra autoformación y para el fortalecimiento de un pensamiento de consenso nacional. Yo he visto mediciones
varias que han surgido por ahí, encuestas que siempre salen y corren por las redes, por los medios. Muy creíbles algunas, otras puro bluff, como siempre. Cuando se acercan las elecciones, ustedes saben, siempre sale, ¿no? Que tal, que pim, pum, va. Uno sabe cuándo están manipulando y mintiendo. Pero hay gente muy seria, inclusive consultores internacionales, y le dan casi el 70% de apoyo nacional a los 5 consensos. Yo quedé loco, porque esto lo estamos construyendo. Y siempre hay que construir una visión común como país, para que el país exista, para que el país se exprese. Diferencias tácticas, partidistas, ideológicas siempre habrá, pero un país que quiere la grandeza, que quiere avanzar, tiene que buscar autoconsensos, tiene que buscar de dónde aferrarse a la idea de ser país, de ser república, de ser patria. Eso es fundamental, y lo hemos aprendido en estos años de lucha. Y vaya que lo hemos aprendido. Hemos sido puestos a prueba. Dudo que en otros lugares pudieran soportar las pruebas que nosotros hemos enfrentado. Diferencias habrá, pero yo llamo siempre a la Unión Nacional. Y llamo a la Unión Nacional de lo afirmativo venezolano en relación a 5 consensos vitales. El primero, ahí lo tienen. 18 de agosto lancé los primeros 4 consensos y ahora en noviembre, creo que fue, empezandito, julio, lanzamos el 5º consenso que surgió de una coyuntura que revivió la fuerza histórica y ya lo vamos a ver. El primer consenso, construir un nuevo modelo económico y continuar por la senda del trabajo, del esfuerzo nacional, de la recuperación, del crecimiento y la diversificación de Venezuela. ¿Quién está en contra de eso? ¿Quién quiere un modelo dependiente de la renta petrolera? ¿Quién quiere un modelo único, monoproductor, monoexportador? Ha llegado la hora y llegó de avanzar en un modelo que ya está demostrando sus virtudes, su fortaleza de diversificación de las fuentes productivas. Definimos 18 motores de crecimiento y los 18 motores los vamos trabajando y los 18 motores van a llegar al punto máximo a mediano plazo de crecimiento, de desarrollo, verdaderos motores, integradores de un nuevo modelo económico del país. Lo vamos logrando, lo vamos a lograr y llamo al consenso nacional. Hemos logrado unir a todos los empresarios del país, todos, grandes, pequeños, medianos, todos, a todos, en todos los estados. Hoy pudiéramos decir, tenemos una sola fuerza empresarial, unidos. Segundo consenso, la condena absoluta a las sanciones criminales de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela y de Europa. Condena total. En estos días, inclusive, uno de esos encuestadores famosos de la derecha que trabaja con los gringos, Luis Vicente León, yo lo conozco. Ustedes lo han visto por ahí, un flaquito él. Siempre acomoda las encuestas, tú sabes. No, Capriles tiene 80%. Que Capriles va a ganar, que Capriles va a ganar. Rodó Capriles. Sí, sí, sí. Pero bueno, hasta él salió a decir que el 70% de los venezolanos condena las sanciones criminales de Estados Unidos, pide que se levanten todas y que sea permanente el levantamiento de las sanciones sin chantaje. Naguará, si lo dice él que trabaja para los gringos, que levante la mano el venezolano que quiere que se mantengan las sanciones, que levante la mano la política o el político que pide que haya sanciones contra Venezuela, que la levanten. ¿Dónde está? Lo quiero verlo con mis ojos. ¿Quién nos ve? ¿Quién nos oye? ¿Quién? ¿Tú, Julio? ¿Estás de acuerdo con las sanciones?
¿Tú estás de acuerdo con las sanciones? ¿Tú estás de acuerdo con las sanciones? Es un consenso. Es un consenso y lo construimos. Lo construimos los venezolanos. Porque quienes pidieron las sanciones engañaron a la gente y le hicieron un gran daño a conciencia, a la economía, a la sociedad. Nuestro pueblo ha sufrido por las sanciones. Ha sufrido nuestro pueblo. Pero del sufrimiento salió más fuerte nuestro pueblo, de pie, victorioso. Segundo consenso. Segundo consenso. Condena absoluta a las sanciones, que se levanten todas y que se dejen los gringos de chantajear, compadre. Pues nosotros somos inchantajeables. Óyeme, gringo, ellos me escuchan todos los programas. No es un hombre, no es Maduro, es un pueblo. Levanten las sanciones, levanten las sanciones, dejen el chantaje. Tercer consenso. Number three. ¿Cómo se dice consenso en inglés? Consens. Asilia, Asilia es mi traductora preferida. The concepts. Tercer consenso, defender la paz, construir la paz. La paz y el amor. No dejar que se nos siembre otra vez la división, la intolerancia, el odio entre los venezolanos. Pasamos la página, chicos. Quizás ustedes, muchachas, Michelle, presidenta Michelle, estaba presente la presidenta, ¿no? Muchachos de educación media presentes, invitados especiales de los liceos. Quizás ustedes no vivieron, gracias a Dios, la etapa de intolerancia, de división y de odio que sembraron en Venezuela en los años 2001, 2002, 2003, 2007, 2014, 2017, que justificaron las guarimbas, la violencia, quemaron seres humanos vivos. 19 víctimas de la violencia, del odio de las guarimbas. Los quemaron. Doloroso. A alguien lo quemaron porque parecía chavista en la Plaza Altamira. Lo regaron de gasolina en vivo y directo por las redes sociales. Lo prendieron en fuego. Y murió delante de todos ellos, dándole vuelta al cadáver. ¿Cómo se llama eso? Fascismo. Fascismo. Y ellos aplaudieron el fascismo. Los derrotamos en el 2017. Y decimos desde Venezuela, nunca más violencia, nunca más odio, nunca más división, nunca más guarimba, nunca más. Cuarto consenso, defender la paz, construir la paz, unirnos, amor. Paz y amor, ¿sí? Como los hippies de los 60. Paz y amor. Paz y amor, decimos con John Lennon. Paz y amor. Cuarto consenso. ¿No? Tercer consenso. Y después sumamos un cuarto consenso. La necesidad de recuperar el estado de bienestar social, los derechos sociales, los derechos salariales, los derechos de los pensionados. Para eso hay que crear riqueza, avanzar económicamente. Con las misiones y grandes misiones nos hemos defendido, nos hemos parapeteado. Con lo poco que ingresa, todavía poco, que se irá mejorando, cada año va mejorando, este año mejoramos un poquito el ingreso, tanto por exportaciones como por captación de impuestos, convertir eso en derechos sociales, a la educación pública, gratuita y de calidad, a la salud pública gratuita y de calidad, a la vivienda social, al salario justo, al ingreso nacional justo, a las pensiones justas. El cuarto consenso, quizás el más difícil, recuperar el estado de bienestar social que perdimos por las sanciones, por la agresión. Ahí sale Capriles. Me perdonan que nombre fantasmas a esta hora.
aunque este es el teatro de la ópera. Aquí salen fantasmas. El fantasma de la ópera, Enrique Capriles Radoje. Nunca ha trabajado. Nunca. ¿Ah, Héctor? El peor gobernador que tuvo el Estado Miranda. Destruyó el Estado Miranda cuando había plata, cuando había billetes. Y le bajaban plata. Entonces él sale a cumplir el papel que le ponen los gringos. Sale que reivindicar los derechos sociales de los venezolanos cuando nunca ha trabajado y cuando él pidió las sanciones contra Venezuela. Yo les digo, este cuarto consenso lo vamos a recuperar. Más temprano que tarde, con trabajo, creación de riqueza, recuperaremos todos los derechos sociales del pueblo de Venezuela. Un cuarto consenso. Y un quinto consenso que surgió. Deme por aquí, Julio. Por favor, gracias. Y un quinto consenso que surgió de la historia y que lo sumamos. Un quinto consenso donde todos los venezolanos y venezolanas estamos unidos, ¿verdad? Y que se puso en primer plano, ¿por qué? Porque mucha gente pregunta, aquí está Génesis, que se la pasa en la calle, la vocera principal del comando de campaña del movimiento Venezuela Toda, Génesis Garbet. Está Grecia Colmenares, secretaria general de la juventud. Y ellas lo han explicado bien, 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 bien en las calles. Se van a volantear a las calles. Y lo han explicado muy bien, muchachas. Excelente, lo han explicado. ¿Por qué el tema del Esequibo agarra fuerza? ¿Por qué? Porque ahí están incubando un conflicto para agredir a Venezuela. ¿Por qué? Porque el gobierno de Guyana son peleles y títeres de la ExxonMobil. ¿Por qué? Porque la ExxonMobil está detrás de la continuación del despojo y del saqueo. ¿Por qué? Porque ellos han desconocido las negociaciones, el diálogo y el acuerdo de Ginebra, ley entre las partes, única ley entre las partes para resolver esa controversia de manera pacífica, amistosa y satisfactoria para las partes, como lo dice el acuerdo de Ginebra. ¿Por qué? Porque llegaron al colmo, como lo voy a explicar ahora, llegaron al colmo de repartir bloques para explotación de petróleo en los mares por delimitar entre ellos y nosotros. No están delimitados. Son múltiples los documentos en que ellos reconocen, y nosotros, históricamente, que ese tema está por negociar, pero es un mar por delimitar y ellos entregan bloques de petróleo. Y llegaron al colmo del colmo de entregar bloques de petróleo en mar incontrovertiblemente venezolano. ¿Y qué hacíamos? ¿Nos hacíamos los locos? ¿Qué hacíamos? ¿Mirábamos por otro lado? Venezuela Toda ha reaccionado y el quinto consenso es la recuperación de la Guayana Esequiba a través del derecho público nacional e internacional. Quinto consenso, de donde surgió la convocatoria del referéndum consultivo para el 3 de diciembre. Quinto consenso. Mira, está llegando refuerzo, vale, entró un poco de gente ahorita por esa puerta. Ah, bueno, que ustedes se van a turnar. Están 2 horas uno y 2 horas otro. Bueno, bienvenidos los que están llegando, vale. 5 consensos. Y alguien en Venezuela puede decir que levante la mano la política o el político, la politiquera o el politiquero que no esté de acuerdo en luchar de manera democrática en base a la ley nacional e internacional para la recuperación de la Guayana Esequiba.
robada por el Imperio Británico y donde pretenden violar los derechos fundamentales de Venezuela. La Asamblea Nacional hizo lo que tenía que hacer, debatió el tema, consultó el tema y hizo lo que tenía que hacer. Por primera vez en la historia de Venezuela se convoca a un referéndum consultivo para decidir una posición única del país sobre la Guayana Esequiba. Punto a favor. Cinco consensos. Y puedo decir cosas, hoy estamos muy numerólogos. Hoy están surgiendo los números por aquí. 103, 31, 27, 27. 5, 5, 5. Y de los cinco consensos surgieron mucho antes de que se convocara el referéndum. Y los cinco consensos surgieron mucho antes de que hubieran las preguntas. Y de que al final, por dictamen de la Asamblea Nacional, con el visto constitucional de la sala del Tribunal Supremo de Justicia, tuviéramos cinco preguntas, cinco consensos. Fíjense ustedes el recorrido, la trayectoria. ¿Ah? La trayectoria hermosa, pospandemia, fijando el rumbo de un país, una visión nacional, de las 3R.net a los cinco consensos. Y el próximo domingo tenemos una cita. Y para ver la cita que tenemos el próximo domingo, para saber por qué votar, dónde votar y cómo votar, vamos al siguiente segmento con Maduro Más Democracia. Adelante. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Dónde? ¿Sabes dónde vas a votar? Una buena pregunta para esta última semana de campaña. ¿Y cómo? ¿Sabes cómo vas a votar? ¿Ah? Yo voy a invitar, tengo unos invitados muy especiales. Tengo a una TikToker, entrevistadora de San Agustín del Sur en Caracas, Andrea Villarroel. Andrea, por favor, te invito. Nació el 12 de octubre de 1999. 12 de octubre. Ah, Andrea, bienvenida. También, porque yo vi a Andrea en su TikTok, se hizo viral una entrevista que le hizo a un joven de 12 años. Nació el 20 de diciembre, Sagitario igual que yo. 12 años, de la parroquia El Valle, mi parroquia. ¿Ah? Estudia segundo año, promedio lleva 19 puntos. Naguará. Se trata de Salvador Tavera. ¿Ustedes vieron la entrevista? La tenemos. Salvador. ¿Cómo estás, Salvador? Bien. ¿Vas a cumplir 13 años ya? Sí, sí. Mira, y también invité a la recién electa presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media, Michelle de Trujillo, Michelle Paola. Michelle Paola, ¿cómo estás? Para que resolvamos todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ir a votar? ¿Dónde voto? Eso se los voy a decir yo. ¿Y cómo? Aquí está la máquina. ¿Ah? También tengo invitado especial para esto a Génesis Garbet, vocera principal del movimiento Venezuela Toda. Y a la secretaria general de la juventud, la diputada Grecia Colmenares. Aquí estoy, mira. Salvador, estamos rodeados por mujeres. ¿Ah? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy fino, ¿verdad? Vamos a ver el video, porque fíjate, mira, yo me he puesto a estudiar mucho el tema, lo he estudiado muchas veces. Fui canciller de comandante Chávez casi 7 años
y estudié bastante el tema. Luego, como presidente, me ha tocado la conspiración del 2015 en adelante con el tema de Guyana y todos los políticos de Guyana, la clase política de Guyana, entregada a la ExxonMobil, conspirando contra Venezuela, al Comando Sur, y he estudiado el tema. Ahorita me he puesto a estudiar más el tema por la responsabilidad que tenemos todos sobre este tema. Y yo hice una conferencia en el Teresa Carreño hace como 3 semanas, grande, de Unión Nacional, y fueron todos los sectores religiosos, económicos, políticos, culturales, etc. Luego hice una conferencia con todos nuestros embajadores y cónsules en el mundo. Pin, también le metí. 3 horas la primera, 3 horas la segunda. Y la semana pasada hice una conferencia con todos los 4.500 cadetes de las 12 academias militares de Venezuela, la Universidad Militar de Venezuela. De la Universidad Militar Bolivariana, tiene 12 academias. Ahí me eché 2 horas 45. Porque son 5 momentos históricos, hay que explicarlo, mostrar documentos, ¿verdad? Entonces quedo loco, porque llego el último día, llegué a la casa, cansado, había tenido varias actividades, en la noche, estoy ahí en el mueble, conversando con Silita, pim, pum, pa, y nos ponemos ahí a tiktokear, a ver TikTok. ¿Ustedes lo hacen? Levanten la mano quienes se ponen así a ver TikTok en la noche. Todos. Son culpables. Hasta novelas en TikTok. Silita es una tiktokera. Vente, Silita, para acá. Vamos a llamar a Silita para acá. La tiktokera. Silita es tiktokera. ¿Ah? Rolo de tiktokera que es. Instagram también se pone en una gente. ¿Quién se pone también en Instagram? Ya TikTok como que desplazó Instagram, ¿para ver? No tanto. ¿Ves? Y de repente me encuentro un TikTok que estaba viral y veo a una joven haciendo una entrevista a otro joven, pero más jovencito. Y entonces este jovencito es capaz de resumir una conferencia de 3 horas en 3 minutos. Mejor imposible. ¿Ustedes quieren ver el TikTok? Sí. Vamos a ver el TikTok que fue viral sobre este tema. Adelante. Ajá, y andamos en el Congreso de la FEBEN y aquí nos encontramos a Salvador. Saluda, Salvador. Hola. Y Salvador es un niño muy inteligente que nos va a hablar y nos va a explicar por qué él piensa que el Esequibo es de Venezuela. Muchachos, sencillamente el Esequibo es de Venezuela porque desde hace mucho tiempo hay momentos históricos que nos demuestran que eso es así. Primeramente tenemos el tema de que en 1777 la Capitanía General de Venezuela fue conformada. Eso significa que desde la conformación de lo que era una Venezuela colonial, ya el Esequibo era parte de ese territorio. Después de eso, 34 años después, firmamos nuestra acta de independencia y en la República de Venezuela seguíamos teniendo el Esequibo. Y luego de ese tiempo, ¿verdad?, ya nos podemos dar cuenta de que en 1814 el territorio de Guyana ni siquiera era de Inglaterra, sino que era de Holanda. Entonces, Holanda fue obligada, por decirlo así, a cederle los territorios a Inglaterra, le cede los territorios, y a partir de ahí comienza el abuso de los ingleses en entrar al territorio venezolano. Simón Bolívar se quejó sobre esto, pero aún así ellos continuaron con esto. También tenemos que ver el tema de después, en 1825, reconoce lo que es el país de Inglaterra, reconoció a la Gran Colombia como un país como tal, y que estaba dentro de la Gran Colombia el Esequibo. Después,
1830, ya separada la Gran Colombia, en la nueva constitución de Venezuela se establece que el Esequibo era totalmente nuestro. ¿Por qué? Porque todo el territorio de la Capitanía General de Venezuela pasa a ser de la República de Venezuela. Eso está ahorita en nuestra constitución. Entonces, como tal, vemos que después de eso viene el abuso histórico, las líneas de Schomburg, y después de las líneas de Schomburg notamos lo que es el tema del laudo arbitral corrupto de París, que no participó ningún venezolano. Después tenemos 1966, el Acuerdo de Ginebra. Argentina desearía tener un documento así, con las Malvinas. Y después, de 1999 para adelante, tenemos con la época de Hugo Chávez, lo que es el tema de tratar de socializar, de llegar a un acuerdo como tal que lleve a las dos partes a un acuerdo. Pero la ExxonMobil, estos últimos años, de 2015 para acá, ha manipulado el gobierno de Guyana para que no tengamos ese territorio, ¿verdad? Y han abusado de nosotros en el sentido de que en el mar territorial del territorio en reclamación ponen lo que es el tema petrolero a extraer petróleo de ahí, cosa que no debe ser, por lo menos respeten, pues. Entonces, ya después de 2023 en adelante, tenemos el referéndum consultivo y la independencia de Venezuela de todas estas cosas. Mira, Salvador, cuéntame, ¿qué edad tienes? Tengo 12 años. ¿Y estás en primer año? Segundo. Mire, sí, Salvador, logro entender los 200 años de historia del Esequibo. Creo que cualquier venezolano puede entender y saber por qué defendemos el Esequibo y que el Esequibo es de Venezuela, ¿verdad, Salvador? El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Naguará, pues. No quedó títere con cabeza, como dice. ¿Ah? No quedó títere con cabeza, Salvador, Andrea. Vamos a ver, porque después en TikTok, el domingo, vi otra cosa, que también se los voy a mostrar, porque quedé loco también. Pero yo le quiero preguntar conversadito. Andrea, Salvador, Michelle, ¿por qué ustedes dos no pueden votar todavía? Ni Salvador ni Michelle, ¿no? El domingo, tú sí puedes, Andrea. ¿Por qué los que nos están viendo, la gente tiene que ir a votar el domingo 3 de diciembre? Salvador. Pues, presidente, nosotros llevamos tiempo, desde hace unos meses, impulsando una campaña. Una campaña que no puede dejarse aplazar más. Este es el día. Hoy es lunes y faltan 6 días para el domingo. Es el día en el que nosotros ya, a través de este programa, tenemos que hacer el llamado a que todo el pueblo de Venezuela se movilice, porque tenemos que saber que esto no es solo una representación de que yo no, esto es algo de todo el país y un sentimiento que tiene que ser un sentimiento patrio. Entonces, si nosotros como país, ¿verdad?, tenemos que agarrar las riendas de lo que es nuestro. Y si el propio árbitro, que es una cosa que no dije en la entrevista, el propio árbitro, ¿verdad? Uno de los árbitros del laudo arbitral, antes de su muerte en 1949, ¿verdad?, declaró en una carta que ese territorio para él era de Venezuela. Y también dijo que para él el laudo arbitral no había tenido ningún lugar o ninguna base, ¿verdad? Imagínense, el propio árbitro lo reconoció. No hay más argumento. Entonces, si nosotros somos venezolanos y somos patriotas, con lo mínimo que nosotros deberíamos tener es la responsabilidad de salir a la calle, los que sí pueden votar, salir a la calle a defender lo que nos pertenece por derecho, desde los momentos históricos antiguos y que nos pertenece a nosotros como país. Ahí está, pues. Andrea,
tiktokera, influencer, ¿qué le dices tú a la juventud, a tus padres, a tus abuelos, a tus vecinos? ¿Por qué hay que salir a votar el domingo que viene? Bueno, presidente, nosotros como juventud creo que tenemos una carga histórica, estamos llenos de amor, llenos de esperanza y llenos de compromiso, porque nosotros amamos a Venezuela. Los jóvenes que nos quedamos en Venezuela, luchamos por Venezuela, creemos firmemente en ella, en el amor, en la esperanza, y los jóvenes que se fueron del país, aún estando en otra trinchera, siguen amando el país y siguen reconociendo que Venezuela es una tierra heroica, una tierra firme, una tierra llena de amor, y nosotros defendemos firmemente este 3 de diciembre que el Esequibo es de Venezuela. Excelente. Correcto. ¿Y nuestra presidenta Michelle? ¿Qué nos puedes decir? Saludos, ¿qué presidente? ¿Qué anuncio nos trae? Saludos, presidente. La patria a nosotros nos ha convocado a un referéndum consultivo donde vamos a defender todos y todas los venezolanos un territorio que nos pertenece. Con ese sentir patrio, ese sentir bolivariano, ese sentir venezolano, todos y todas vamos a salir este domingo. Bueno, los mayores de 18 años saldrán este domingo a votar y dirán 5 veces sí en defensa de nuestro Esequibo. Pero no solamente los adultos van a votar este domingo, ajá, porque la patria también ha convocado a los estudiantes liceístas, chamos y chamas que nos formamos desde los liceos y desde las escuelas técnicas de todo el territorio nacional. Y por eso la cita es este miércoles 29 de noviembre en cada uno de nuestros liceos. Los estudiantes liceístas, los jóvenes, el semillero de la patria también va a decir 5 veces sí en defensa de nuestro territorio, el Esequibo. Presidente, este simulacro electoral estudiantil va a estar cargado, se lo puedo asegurar, de orgullo, de sentir patrio, de esa energía y de esa alegría por nosotros defender y seguir defendiendo el territorio que es venezolano. Territorio que le pertenece a cada niño, a cada niña, a cada joven, a cada adolescente, a cada padre, a cada representante, pero sobre todo le pertenece a esos adultos mayores que nos han acompañado y nos han guiado y nos han formado como jóvenes de la patria. Por eso yo le digo, allá donde nos ven, en Washington, no es un hombre, es un pueblo. Escuchen bien lo que viene atrás de nosotros. Más claridad, más firmeza, imposible. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por entonces yo me puse a tiktokear el domingo ayer. Y de repente vi un acto que hicieron en Portuguesa, en el hermoso municipio Turén. Mi saludo a la gente en Turén, por allá. Y de repente veo el acto, una marcha local, la gente salió en movilización por el Esequibo, y a la tarima se sube un joven también, bastante joven, ¿verdad? Y de repente habla, ¿tiene el video? Vamos a ver este video, miren, esto lo vi yo así en caliente. Adelante. Quiere quitarnos, quiere arrebatarnos, quiere despojarnos de nuestra tierra. Un gobierno de Guyanés que ha cometido actos ilegales dentro de nuestro territorio. Actos ilegales similares a la que el lago orbital de París de 1899, que tuvo Irico y Lulo. Porque el lago orbital de París de 1899 hasta la fecha no tiene ninguna validez total. El único que tiene el gringo tratado que tiene validez hasta la fecha es un acuerdo de Ginebra. De verdad, muchas personas piensan que como juventud no sabemos la verdadera historia de nuestro país. Y aquí estoy en representación de la juventud de Turé, la juventud de Portugal. Nos pertenece, algo que nos pertenece y seguimos defendiendo. Esto no se divide en ningún sector político, esto se divide en el venezolano, porque lo que nos corre con nuestra sangre es Venezuela, y mi corazón pinta los colores amarillo, azul y rojo en las 8 estrellas. De verdad, yo voto
3 de diciembre. Todo el pueblo de Venezuela vota 5 veces sí el 3 de diciembre. Harold, aquí está Harold, ven Harold. Harold Morillo, 17 años. Ah, Harold. ¿De dónde eres tú, Harold? ¿De Turén? Yo soy del municipio de Turén. Turén, chico. De la tierra de los cereales, del primer granero de Venezuela, donde se cosechan girasoles, cereales. Bueno, yo sé que a usted mucho le gusta la arepa, ¿verdad? El maíz de esa harina que le hace Silita, de la arepa que le hace Silita, ese día allá de Turén. ¡Orgulloso! Mira, increíble las palabras que dijiste. Y yo te pregunto, fíjate, ¿se dio la marcha ahí local? ¿Salió la gente marchando? ¿Cuándo fue esa marcha? Eso fue el sábado. Yo te vi el domingo ayer. Estaba corriendo por TikTok ese video. Y yo dije, averígame quién es este muchacho. Porque me impresionó. Y dije, vamos a invitarlo al programa con Maduro más. ¿Ah? Y te pregunto, Harold, para la juventud de 17 años, ustedes que están creciendo, ¿por qué hay que votar el próximo domingo? Dile a la gente. En mi municipio existen personas que nos discriminan como juventud. Piensan que como somos juventud y no vivimos la historia de nuestro país, no sabemos de lo que pasa con el Esequibo. Y aquí estoy demostrando que la juventud, así no haya vivido la historia de Venezuela, se ha culturizado y ha investigado sobre el Esequibo. El Esequibo le pertenece por historia a Venezuela. Una controversia que lleva más de 200 años. Es espectacular toda la campaña que se ha llevado para lograr el objetivo de votar el 3 de diciembre. Un referéndum consultivo donde todo el pueblo de Venezuela sale a votar. No solo la juventud, sino los adultos mayores, aquellos abuelitos. Mi abuelo sale a votar el 3 de diciembre. ¡Ajá! ¿Cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo se llama Marco Antonio Orjuelo. ¿Marco Antonio? Orjuelo. Orjuelo, Marco Antonio, nos está viendo. Bueno, a votar, Marco Antonio. Tú, tus compadres, tus vecinos, ¿juega dominó? Le encanta el dominó. ¿Verdad? Viste que yo soy profeta, yo veo las cosas. ¿Juega bien dominó? Sí. ¿Tú has aprendido a jugar dominó? Nos echamos las partidas así, chan, 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 pim, pum, pam, así, ¡pam! ¿Pan quién es, lo tú? Sí, yo le gano. ¡Ah! Se molesta. ¿Se molesta? Sí. Bueno, fíjate, Harold, es muy importante el porqué siempre, responder el porqué. Pero es importante saber dónde votar. ¿Dónde votar? Y el Consejo Nacional Electoral tiene tres instrumentos. Tres. Génesis. Grecia. Que usted puede utilizarlos ya, ahorita en este momento. Dos números. Usted mete ahí en el número, en el SMS, ¿qué dicen? ¿Qué se llama así? ¿Ah? Mete un mensaje SMS de al número 2406. 2406. ¿Ah? Búsquese usted mismo, llame a su novia, llame a su novio, llame a su papá, a su mamá, al compadre, a la comadre, al amigo, a la amiga. Y búsquense con la cédula de identidad. Usted lo mete SMS, 2406, pone el número de cédula, ¿verdad? ¿Se buscaron? Y le aparece el centro electoral, sin pele. Pero le tengo un segundo número. El 2637 también, igualito a la operación, 2637, pim pum pa, como dice Harold. ¡Pum! ¿Cómo es la cosa, Harold? Le gané. ¿Usted quiere ganar? Búsquese. En el 2406, en el 2637 y salga el 3 de diciembre a ganar, porque el 3 de diciembre salimos a ganar para que gane Venezuela, gane la patria, gane la paz. Y también en las páginas web. ¿Correcto? En la página del CNE. ¿Correcto? La página de CNE es www.cne.gov.be.
Apenas usted mete CNE, aparece. ¡Pum! Le da. Ahí busca un link que queda aquí, de este lado. A la derecha, ve esta pared. Mira. Poco pequeño se ve, déjame ponerme los lentes. Para poder ver, porque no tengo la vista de Harold. ¿Ah? Aquí lo tiene, mira. Este es mi teléfono, ¿verdad? Que me regaló Xi Jinping. Pues se ríen si es verdad. Mira, aquí. Xi Jinping, aquí está. Esta es la página del CNE. CNE, ¿verdad? Lo googlea. Se viene para acá. Toca aquí, ¿verdad? Ping. Ahí escribe el número de cédula. Mi número de cédula, Salvador, es 5.892.464. ¿Cuál es tu número de cédula? 33022.499. ¿Viste? Me humilló. 892.464. Pim pum pa, aquí tengo bien. Consulta. Aquí está donde yo voto. Nicolás Maduro Moro, Distrito Capital, Municipio Bolivariano Libertador, Parroquia El Valle, Escuela tan 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 tan, dirección tan 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 tan. ¿Ah? Aquí está, pues. Y ahora, después de saber dónde votar, hay que hacer una campaña. Héctor Rodríguez Castro, Jorge Rodríguez Gómez, el movimiento Venezuela Todo, Génesis, todos tienen que hacer una campaña para que la gente se ubique. ¿Dónde votar? Y después, ¿cómo votar? ¿Ah? ¿Ustedes trajeron su cédula? Aquí está mi cédula. ¿Ah? Pero tú tienes 17 años. Correcto, tú naciste el 5 de junio del 2006, chico. ¿Ah? Y el próximo año vota. Orgulloso de ser venezolano. Así es, mira. Como dice en el video, porque lo que me corre por mi sangre es Venezuela, todos también. Y mi corazón pinta los colores amarillo, azul y rojo y las 8 estrellas. Más nada. Cédula, hermano. La cédula. Mire lo gordo que estaba aquí. Ah, cachetón. Ahora estoy haciendo la dieta paleolítica. Y el 5x5 de zanahoria. Una vez al mes. ¿Ah? Ahora, hay gente que no tiene cédula actualizada. La votó. Se le dañó. ¿Qué puede hacer la gente que no tiene cédula actualizada? En primer lugar, cualquier cédula que usted tenga, así esté vencido, le sirve para ir a votar sin problema. Primero, clarito. En segundo lugar, a partir de mañana, en todas las oficinas, más de 100 oficinas de el SAIME, estarán abiertas en un operativo especial para que todos los venezolanos mayores de 18 años y todas las venezolanas salgan a sacar su cédula de manera fast-track para que voten el próximo domingo. Y aquí tengo, tráeme ahí, correcto, aquí están, miren, todos. En Caracas, Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, del Tamacuro, Falcón, Guárico, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia, Nueva Esparta. Aquí están. Aquí están todas las sedes del Servicio de Identificación Nacional. ¿Ah? Para que ustedes vayan a sacarse la cédula. ¿Quién de ustedes trajo su cédula? ¿Ah? La traje porque mi mamá no me deja traer. Ajá, tú tienes 16 años. Yo voy a votar por ustedes entonces. ¿Me acompañan ustedes, muchachos? A votar. Esta es la herradura, ¿verdad? Y lo dirige el Consejo Nacional Electoral. Adelante, licenciada. Buenas noches, presidente. Gracias por la invitación. Como bien lo ha dicho, vamos a hacer la demostración del acto de votación. Lo primero que debemos tener es la cédula de identidad laminada aún vencida.
Se la va a entregar a la presidenta, quien le va a dictar los datos al OSI. Lo va a verificar en el sistema de autenticación integral. Verificados los datos, le va a decir que coloque su pulgar derecho sobre el dispositivo. Un votante, un voto. Gracias a qué? Al Captagüella, ideado y creado por Tibisay Lucena. Un votante, un voto. ¿Ahora qué hago? Verificados sus datos, pasa a la estación número 2, vota. El presidente de la mesa le va a hacer apertura de la máquina. Vengan para acá, muchachos, conmigo. Vengan todos, todos, todos. Toda la juventud. Silita, Salvador, Andrea, Michelle. ¿Cuántos minutos tengo para votar? 3 minutos, presidente. 3 minutos. Primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? ¡Sí! Primer voto, de 5. Primer voto, sí. Segunda pregunta, tremendo, tremendo equipo, ¿vale? Tremenda tecnología. Uno se emociona, yo me pongo nervioso. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? ¡Sí! Tercera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? ¡Sí! Cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación al derecho internacional? ¡Sí! Sí. Quinta y última pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluye, entre otros, el otorgamiento de ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra del Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en mapa de territorio venezolano? ¡Sí! Cuando usted vota ya las 5 preguntas, 5 veces sí, pulsa votar, toca votar. ¿Correcto? El voto se ha generado correctamente. Tengo único en Venezuela, único en Venezuela. Después de votar electrónicamente, tengo mi correspondiente certificado. Certificado, ¿verdad? Aquí lo tengo. Voté 5 veces sí. Quedó claro, ¿verdad, muchachos? Sí. ¿Qué les pareció? Excelente, excelente. Excelente, le pareció a Salvador. Correcto. De esto podemos hacer un TikToker. ¿Ahora qué hago, licenciada? Impreso el comprobante, lo dobla y lo introduce en la caja de comprobantes de votos. Correcto. Entonces ustedes me acompañan a votar. Porque mi voto y el voto de cada uno de ustedes, tu voto mujer, tu voto hombre, tu voto joven, es por todos, es para todos, es por Venezuela, es un voto por la paz, por la dignidad y por el respeto a nuestra patria. Voté. ¿Y ahora qué hago? Se dirige a la estación número 4. Número 4, correcto, me dijo ya. Le entrega su cédula de identidad al miembro de la mesa. Correcto. Quien va a ubicar sus datos en el cuaderno de votación para que firme y estampe su huella. Correcto. Sencillo y fácil. ¿Cómo votar? Sencillo y fácil. El mejor sistema, el más avanzado, el más tecnológico, aquí, ¿verdad? Sí. Del mundo. Aquí está. Sistema de votación de Venezuela. Aquí está mi huella. Y mi firma y mi huella, el 3 de diciembre quedará para siempre en la historia. Junto a la tuya, junto a la tuya, junto a la tuya. Bueno, muchas gracias. Para que ustedes vean, ¿ves? Entonces es fundamental, fundamental. ¿Por qué votar? Las razones poderosas que tenemos.
multiplicarlas, difundirlas, llevarlas, volanteo, casa por casa, en la calle, en la familia, en el aula, en el trabajo. ¿Por qué votar? Segundo, ¿dónde votar? 2406, correcto, y la página web de el CNE. Y el 3 de diciembre llegó la hora, al amanecer, lindo y bendito amanecer, todos a salir a los centros de votación para cumplir este juramento con la patria y decir, he cumplido con Venezuela. Todos a votar, pues, sin falta. Ahora vamos al otro segmento, con Maduro Más Pueblo. Adelante. Gracias, muchachos. Quien te diga lo contrario está bien equivocado. Tenemos memoria y estamos restiados a defender lo que nos pertenece ante las amenazas. Nuestro pueblo se crece si intentan provocarnos con rumores de guerra. Nosotros repicamos con tambores de paz. Si intentan callarnos, gritemos más fuerte. Yo amo a Venezuela más y más. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que es tuyo cada palmo de la patria ganado en cada batalla. Aquí en Venezuela lo que sobresalga ya es que a los imperios derrotamos con gallardía. Nuestro mar Caribe le escrita soberanía. Por allá en el delta, las venas abiertas nos recuerdan la lucha y nos mantienen alerta. La fuerza de mi tierra, nuestra sangre derrama. Cruzaron la frontera para garantizar la independencia entera. Fue independencia, sí, no fue conquista. Vencimos y seguiremos venciendo a los fascistas. La madre, los abuelos, los niños en la escuela que griten, el Esequibo es Venezuela. También es tuyo, defiéndelo conmigo. La patria no se vende. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. El Esequibo es de Venezuela, es parte de mi país. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. El Esequibo es de Venezuela, es parte de mi país. Haz una bulla, pega un brinco, Venezuela toda choca. Excelente toda la movilización popular de campaña y esta semana al remate de casa por casa, cara por cara, movilizaciones locales, colorido, tricolor, ocho estrellas, tricolor, tricolor, ocho estrellas, alegría, felicidad y prepararnos, prepararnos, todos prepararnos para ir en familia a votar por la paz, por la familia, por Venezuela, por nuestra historia y sobre todo por el futuro. Paz, futuro, familia, avance y prosperidad. Y ahora tenemos unos invitados espectaculares, una parte demasiado agradable y chévere de el Con Maduro Más número 27 de hoy, desde Maracay para el mundo. Vamos a ver qué nos dice Cira.
Presidente, en nuestro segmento Conociendo a, tenemos el honor de presentarle a jóvenes con talentos tan maravillosos como Josué y los chicos argentinos que nos representaron en una emulación de ONU. Están aquí, en el Teatro de la Ópera de Maracay. Nuevamente felicitaciones, chicos. Bienvenidos a Con Maduro Más. Bueno, aquí tenemos a un joven artista, genio de el arte que se hace con las manos, ¿verdad? Genio, genio nuestro, Josué Benjamín Figueroa Torres. Bienvenido, Josué, ¿cómo te sientes? También, Josué, te conocí por TikTok. ¿Ah? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bueno, estoy contento. Bueno, como ya le había dicho anteriormente, bueno, feliz porque cuando usted estaba haciendo el programa, yo estaba creando esta escultura mientras usted, bueno, estaba dando el programa. Es una escultura que hice como más o menos en una hora. Una escultura que debería hacerse... Esta escultura gigante. Exacto, es una escultura que debería hacerse en 15 días, más o menos, aproximadamente, y yo decidí hacerla el día de hoy como en una hora. Mira, ¿qué edad tienes tú, Josué? Tengo 14 años, hago esculturas desde los 4, ya tengo 10 años haciendo esto. Una pasión demasiado grande. ¿Verdad? ¿Y cómo nació en ti esa pasión? ¿Qué recuerdas de lo primero? Porque empezaste plastilina, pues. Claro, claro que sí. La bueno, plastilina normal que uno tiene por ahí. Sí, bueno, le echo el cuento. Todo comenzó cuando yo tenía 4 años. Yo era demasiado fan del videojuego Super Mario. Super Mario. Correcto, sí, yo sí. Yo siempre sí. Jugaba el videojuego con mi papá y me encantaba demasiado ese personaje. Entonces, bueno, yo un día fui a acompañar a mi mamá al centro comercial y pasamos cerca de una juguetería. Y en la juguetería tenían un muñequito así pequeñito de Super Mario, que ajá, era el personaje que tanto me encantaba. Y yo quería ese juguete. Lo quería, pero demasiado. Y bueno, en ese momento mi mamá me dijo que no lo podía comprar porque fuimos al centro comercial, bueno, a hacer otras cosas. Entonces, bueno, tú yo te en ese quedaste momento, con las ganas, güey. Sí, ¿ah? Exacto. Yo en ese momento me puse súper triste, así. Nos fuimos a la casa. Mi papá, yo imagino que se habrá dado cuenta de esto. Entonces salió, compró una cajita de plastilina y con la plastilina, con esa plastilina que compró, me hizo él con sus propias manos el muñeco que yo quería, el Super Mario. Imagínate. Pero lo hizo él con la plastilina y me enseñó que con ese material se podía crear cualquier cosa, que cualquier juguete que yo quisiera tener lo podía yo mismo crear. Y bueno, en ese momento la emoción fue demasiado grande, me brillaron los ojos porque no lo podía creer. Como cualquier ¿tú lo recuerdas juguete clarito el momento? ¿Ah? Bueno, mis papás siempre me cuentan esa historia y bueno, yo la recuerdo con mucho cariño. Qué bueno. Y ahí empezaste a trabajar con la plastilina. Exacto, exacto. Paso desde a paso. Ese momento descubrí, wow, mi pasión más grande, que es hacer esculturas. Claro que ahí está tu papá, Alexis Figueroa. ¿Ah? Sí, mira acá, Alexis. Ajá. Mira, Alexis, el milagro que hace el amor y la dedicación con un hijo, ¿no? Así es. Mira lo que le despertaste. En su momento, Alexis. Sí, Josué Benjamín siempre ha sido un niño impresionante, que no es muy hacendoso. Desde los 2 años toca la batería también. O sea, él le gusta la música también. Sí, mucho, canta. ¿Qué ritmo te gusta en la batería? ¿Ah? Wow. Me gusta practicar de vez en cuando, la verdad, un poco de todo. Me encanta que prácticamente toda mi familia son artistas. ¿Verdad? Sí, mi papá es productor musical, bajista, mi tío también es músico, tengo una tía que es pintora. Sí. O sea, que tiene esa sensibilidad, pues. Sí. Esa sensibilidad. Somos una familia así muy, muy artística. ¿Y con qué tipo de plastilinas trabajas ahora? Bueno, sabe que la pasión fue evolucionando. Yo primero hacía, bueno, los muñequitos de plastilina, practicaba y practicaba y practicaba siempre. Y bueno, tú sabes que, usted sabe que la plastilina es un material que, bueno, se daña, es súper frágil. Y bueno, me puse a investigar y descubrí la arcilla polimérica, que es un material que es como la plastilina, pero al horneado queda completamente sólido. O sea, tú haces el trabajo y después lo pasas por un horno. Este tipo de escultura sí, pero esta, por ejemplo, como la que hice el día de hoy, primero se hace así.
en arcilla, arcilla normal, o se puede hacer también en plastilina. Y después se pasa a un material sólido. O sea, esta escultura, usted la puede ver así, pero esta escultura, esta mismita, se puede hacer una copia y pasar esta escultura a bronce, por ejemplo. Correcto, porque te sirve como base. Exacto, exacto. Correcto, mira, pero tremendo, ¿eh? Se hace un molde, se hace un proceso. Y es tremendo porque lo estás sacando desde tu memoria, de tu cerebro. Así es. El camerino lo hizo. Por eso, no es que tienes ahí un molde o una fotografía y vas sacando los detalles, sino que tu cerebro funciona construyendo. Ah, mira, yo cuando veo esto, me permito el siguiente comentario. Si de las manos, en este caso de un joven de 14 años, que acaba de salir de la niñez, pueden salir piezas tan maravillosas, si de la mano de los artistas salen piezas tan maravillosas, es cuando yo siempre digo, el ser humano es creación o evolución, porque yo me imagino a Dios todopoderoso, creando el mundo, creando la vida con sus manos de esta forma. ¿Ah? Eso siempre me viene a la mente cuando yo veo esta maravilla, ¿no? Fíjense ustedes aquí, aquí tienen al rey del pop. Miren su posición, Michael Jackson. ¿Esto también es de arcilla? Esa escultura está hecha en arcilla polimérica. ¿Y está pasado por horno? Claro que sí. Primero se hace de esa manera y después se hornea y queda un la poco pasa vacío. Ya pintada, coloreada. Sí, esa escultura decidí pintarla, experimentando ahí pintar esculturas. Pues, para hacer ese tipo de esculturas... Salió muy bien. Se tiene que captar muy bien lo que es el movimiento. Correcto. Eso es lo que últimamente he practicado más, el movimiento, las texturas de la ropa. Acá lo pude practicar mucho más. El movimiento, ya vamos a mostrar esa. Ya va, no te me adelante. Porque además tenemos unos invitados argentinos que se van a alegrar mucho con esta escultura que hizo Josué Benjamín. Ah, aquí está, tremendo trabajo, nada más y nada menos que el gran Messi. Ah, miren esta escultura. Ah, qué belleza, poderosa. Ah, campeón mundial, campeón de campeones, Messi. Y decir Messi es decir Maradona, porque es la continuación del gran Maradona. Impresionante, de verdad. Usted sabe que nosotros abrimos un museo donde ahí, bueno, podemos tener todas las esculturas, se pueden exponer, y sabe que ha sido una experiencia demasiado, demasiado hermosa, porque, bueno, nos visita gente de todas partes del mundo, nos llevan excursiones de niños para que vean las esculturas. ¿Dónde queda? Bueno, el museo está en Caracas, como a 200 metros del Teatro Chacao, y bueno, está enfrente de Banesco Seguros en la Torre Atlantis. Qué bueno. Es hermoso porque nos visitan gente de todas partes del mundo, nos llevan excursiones de niños y siempre, bueno, nos escriben que los niños se motivan muchísimo a, no, bueno, que, al arte. Tienes que seguir desarrollando todas estas capacidades en las redes sociales para que muchos otros niños y niñas se motiven. Estamos viendo imágenes en vivo del museo. Mira, el equipo de producción trajo tremendas imágenes. Mira, la cosa promete. Ahí está Freddie Mercury con John Lennon. Bueno, desde el cielo cantando se convirtieron en obra de arte en Caracas. Te felicito, de verdad. Quería conocerte. Wow, muchas gracias. Porque te había visto por las redes sociales, pero quería ver la belleza del trabajo que haces. Te felicito, Alexis, por tener un hijo con estos valores y con estas virtudes, con estas capacidades. Yo tengo unos invitados que llegaron de Argentina en este segmento de Conociendo A, pero te invito a que quedes aquí a nuestro lado para que te dé tiempo de avanzar y culminar este hermoso trabajo con nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Qué te parece, Josué? Claro que sí, claro que sí. En ese tiempo puedo darle unos toques y terminarlo. Completo. Felicitaciones, de verdad. Sigue adelante, con mucha fuerza. Felicitaciones. Bueno, Alexis, saludo a toda la familia. Y ahora vamos a ver desde sur, desde el sur de América. Llega de Argentina una juventud
que nos trae un mensaje de paz, de concordia y de amor. Conociendo a, adelante. Aquí están nuestros invitados del sur de América, nuestro sur, del Colegio San Simón, escuela secundaria de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ellos hicieron un ejercicio de modelo pedagógico de organización de las Naciones Unidas. Y entiendo por lo que me llegó, esto me lo mandó a mí nuestra embajadora Estela Lugo, que me informa bien de todo. Y me dijo, mira lo fabuloso del ejercicio que hicieron estos jóvenes argentinos, porque les tocó representar a Venezuela en el ejercicio de Naciones Unidas. Y están aquí con nosotros la profesora Malena Martínez Magán, directora de la Escuela San Simón, bienvenida. También está un profesor en historia, Juan José Piz Diez, está cumpliendo 33 años. Juan José vino a cumplir a Venezuela. También están estos jóvenes de Eugenia Benítez, 15 años. Cuarto año de escuela secundaria, Santiago David Herrero, 15 años, cuarto año de estudio, Lucía Betere Muñiz, 18 años, está en el sexto año de secundaria, Lucía, otra Lucía, Lucía Bonfiglio, 16 años, quinto año, está Francisco Caporale, 15 años, cuarto año, ¿verdad? Caporal, ¿eh? Aquí también hay mucha gente, bueno, de Argentina más que aquí, de apellido italiano. Aquí también, aquí viven aproximadamente unos 500.000 italianos. La colonia italiana es grande, la portuguesa también es grandísima. Y más que colonia, la comunidad, y la comunidad española, grande, grande. Igual está Federico García Enschlacht, ese apellido es alemán. ¿Verdad? ¿Viste? Yo me la sé. 18 años, sexto año. Josefina Viñola Spiazzi, 17 años, de quinto año, Josefina. Joaquín Ezequiel Chiapa, 16 años, quinto año. Timoteo Martocci, 17 años. Estudia sexto año, ¿verdad? Timoteo. Correcto. Y Tobías Fernández Rech, 16 años, quinto año. Bienvenido a nuestra amada patria Venezuela, una sola patria, la patria grande. Profesora Malena, ¿cómo han estado en Venezuela? ¿Cómo estuvo ese ejercicio? Bienvenida. ¿Cómo le va? Bueno, presidente, en principio saludarlo es un honor y mucha emoción desde que aterrizamos acá en Venezuela. Bueno, en realidad nosotros venimos de la ciudad de La Plata, como usted dijo, nuestra escuela es una escuela cooperativa, es una escuela que tiene 50 años ya como cooperativa, tenía unos dueños, los dueños fundieron, los docentes se quedaban sin trabajo y eligieron el cooperativismo como un modelo de trabajo y actualmente es así, trabajan casi 200 personas de manera permanente, muchos de ellos asociados a la cooperativa y 1.000 estudiantes. Entre los niveles inicial, primario y secundario. Mil bueno, estudiantes. Inicial, primaria y secundaria. Correcto. Bueno, el nivel secundario, y en realidad los tres niveles tienen como ejes
nuestra escuela, la democracia, los derechos humanos, la diversidad y el cooperativismo. En ese marco es que intentamos que nuestra propuesta pedagógica tenga coherencia. Y bueno, acá tengo docentes como Juan, que cumple años hoy, que acompañó a estos estudiantes y a estas estudiantes. En este modelo pedagógico que está en todo el mundo, pero en la ciudad de La Plata se desarrolló en septiembre, y les tocó a ellos defender a Venezuela, ser Venezuela. Como es un juego de roles, ellos tuvieron que ser venezolanos. Y cada uno de ellos ocupó un rol en la ONU, ONU Mujeres, Organización Mundial de la Salud, bueno, después ellos le van a contar. Y ese fue el desafío, defender a Venezuela. Inauguraron un amor extremo por este país. Fueron a la embajada, conocieron a Estela. Una belleza, profesora Malena. Yo quisiera que vinieran los dos embajadores. Por favor, la embajadora Estela y el embajador de Argentina, Oscar, aquí al lado de nosotros. Porque esto es un honor, Oscar, tener aquí a la juventud argentina, por favor, aquí a mi lado. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Quién de ustedes me puede contar? ¿Ah? Bueno, me gustaría arrancar hablando a mí. Y bueno, nosotros somos estudiantes del colegio secundario, somos todos adolescentes muy pasionales, que no es la primera vez que participamos en esta tipo de actividad pedagógica, pero sí es el país de los que nos ha tocado, con el que más logramos conectar y con los que más coincidimos con los valores que rigen a su pueblo. Por eso, con mucho cariño, mucha calidez y mucha pasión, sobre todo, que es lo que tanto caracteriza al pueblo venezolano, es que decidimos defender a Venezuela con la mayor de nuestras convicciones, para poder así no solo obtener un buen resultado, sino también para poder transmitir los valores de este pueblo tan humilde, pero que tanta bondad transmite. Gracias. Ah. Y la voz de la mujer, ¿cómo fue el proceso, la investigación, la cosa, involucrarse, participar? ¿Qué nos cuenta? Bueno, muy bien. Para comenzar, bueno, estamos muy agradecidos de poder estar acá. Nunca va a ser suficiente las gracias y las gratitudes que les podamos otorgar. La verdad que, volviendo a lo que dijo mi compañero, no es la primera vez que estamos en un modelo de Naciones Unidas. Nos ha tocado un montón de representar un montón de países y banderas distintas. Y creo que la bandera que más representó a Venezuela fue la bandera de la revolución, y por eso nos fue tan bien. Y nada. Representar a un país que sabemos que está bajo tantos estigmas y tantos prejuicios, lamentablemente, no es una tarea fácil, ya que sabíamos que íbamos a estar repletos de preguntas sin argumentación. Y por eso mismo es que tuvimos que trabajarlo aproximadamente 2 o 3 meses de investigación, en el cual nos juntábamos varias veces por semana. Buscábamos notas, cuestiones como la Gran Misión Viene a Venezuela, que tuvimos la oportunidad de ir a visitarlos, y la verdad que nos recibieron con una gratitud totalmente inmensa, y la cual jamás podremos agradecerles de una manera suficiente. Y nada, eso, fueron meses y meses de trabajo. Y para blindarse, ¿verdad? Claro. Ante tanto ataque, tantas cosas que sí. Se dicen. No nos dejaron tranquilos. No, se puede no, decir. Eso es nuestro pan de cada día. La manipulación, el ataque, la mentira. Pero lo que no nos hace daño nos fortalece. Y cada vez salimos más fuertes. Con la verdad, una sola verdad, la realidad. Como dice una canción. Creo que de Silvio Rodríguez, que dice, vivo en un país libre, no es un país perfecto, pero es mi patria. Y esta es nuestra patria, que está abierta para ustedes ahora, la juventud argentina. ¿Ah? ¿Qué me dice el embajador Oscar Laborde, tan activo? ¿Ah? No me has vuelto a invitar a un asado. ¿Ah? Cuando quiera, presidente, la casa está abierta. Para usted y su familia, concilia. Gracias. Hemos estado en casa. Es un honor, es un orgullo tener a estos jóvenes acá. ¿De qué parte de Argentina eres tú, Oscar? Yo soy de Avellaneda. ¿Avellaneda al norte, al sur, al este, al oeste? Yendo para La Plata, estamos en el Gran Buenos Aires. Sí, correcto. Sí, La Plata es la capital de la provincia,
Yo soy de Avellaneda, fui intendente de Avellaneda, somos de la zona sur del conurbano, nos entendemos. Ajá. Pero el honor acá, me parece, presidente, es qué bueno que unos jóvenes argentinos defiendan la posición del pueblo venezolano. Porque eso es lo que nos tratan de quitar. Tratan de que no conozcamos la historia de los otros pueblos, tratan de que no conozcamos nuestra propia historia. Y tratan de que no estemos juntos. A veces logramos evitar eso y a veces no. Así que es un honor, es una alegría. Y en Argentina vamos a seguir peleándola. Así es. Vamos a seguir peleándola. Nunca una cosa, muchachos. Los caminos a veces son difíciles a veces de interpretar. ¿Por qué me pasa a mí tal cosa? Dice uno en la vida. ¿Por qué a mí? Uno pudiera decir, ¿por qué a mi país le pasa esa cosa, eso, X, cualquier cosa, no sé? Lo que ustedes quieran imaginarse. Es libre la imaginación. Pero siempre hay que tener fe en el destino de la patria. Siempre hay que tener fe. ¿Sabes a quién le fue muy difícil en la vida? Después de haber logrado todo lo que logró, a José de San Martín. José de San Martín fue traicionado, vilipendiado, atacado, perseguido. Y Bolívar también. Y se encontraron en un punto intermedio, Guayaquil. Un 26 de julio del año 1822. José de San Martín, el gran libertador del sur, victorioso, venía perseguido y vilipendiado, ¿verdad? Lo acusaban de todo. Y Bolívar venía también vilipendiado, atacado, y se reunieron. No se sabe qué hablaron esos hombres, hay mucha especulación, pero lo que sí se sabe es la admiración mutua que había entre San Martín por Bolívar, que lo llevó hasta la muerte. Conservó un retrato de Bolívar en su habitación hasta su muerte, José de San Martín. Y la admiración absoluta de Bolívar por la proeza del gran libertador del sur, José de San Martín. Uno libertador del sur, y otro libertador del norte del sur, que se encontraron. Y la historia continuó. Uno murió perseguido, vilipendiado, con ropa prestada, Simón Bolívar. Y el otro murió exiliado. Y al final la historia siguió concurriendo y hoy por hoy, 200 años después, nadie niega que los dos grandes libertadores de nuestra América es Simón Bolívar y José de San Martín. Así que la historia pone todo en su lugar. La historia, todo se pone en su lugar. Y hay que ser muy persistente y muy perseverante en las ideas justas, en las ideas correctas. Decía Fidel Castro, en la batalla por las ideas, en la batalla por los valores. ¿Eh? Y tener una gran confianza, sobre todo en la juventud. Oscar, tener una gran confianza en la juventud, Malena. Sembrar valores, que los tiempos de la confusión pasarán y al final prevalecerá lo que tiene que prevalecer, muchachos. Así va a ser. Venezuela está de puertas abiertas a la juventud argentina. Somos pueblos hermanos. Nosotros amamos mucho a Argentina. Yo aprendí a amar a Argentina, si me lo permiten, en los tiempos de otro gigante, Néstor Kirchner. La conocimos a profundidad. A profundidad. Y la hermandad que unió a Kirchner, a Chávez, fue, yo la vi, yo la viví. Kirchner era un hombre de un carácter impresionante. Contagiaba con su optimismo, con su alegría, con su fe. Era fan de Argentina Juniors. Y no se perdía un juego. Él podía estar en Bogotá, en Caracas, y estaba pendiente de cómo iba el juego. Fui testigo. Y además tuvimos un gran amigo. Inolvidable, inolvidable. Lo tengo presente, siempre.
Hablé con él días antes de su muerte. Su muerte siempre para mí será un enigma. Siempre le dije, Maradona, cuídate. Eres un símbolo, Maradona, cuídate. Eres un símbolo para millones en el mundo, cuídate. Y siempre será un enigma para mí su muerte. Si me permiten, Maradona fue abandonado y su muerte fue provocada. Es mi convicción, porque Maradona era un hombre que tenía la palabra clara, que decía las verdades crudas como las quiere el pueblo, no solo de Argentina, también de Venezuela. Y Maradona nos enseñó a amar a Argentina profundamente. Por eso siempre digo honor y gloria a la memoria eterna del gran pibe de oro, Diego Armando Maradona. Bueno, muchachos, el cumpleañero, ¿qué nos dice, profesor? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos y agradecidos por estar acá. Creo que me diste la oportunidad más linda de mi vida de poder tener una de las mejores clases que voy a poder tener como docente, de no enseñar a través de un manual, sino de enseñar con una experiencia de vida que va a marcar la vida de 10 jóvenes que han venido acá, que han conocido a través de la invitación de, obviamente, de Estela y su acompañamiento y el mensaje que nos quedó grabado para siempre tuyo ese mismo día, que demostró las ganas que tenías de que podíamos acercarnos y cumpliste tu palabra, que eso es re importante para que jóvenes puedan pensar en el mañana y poder conocer la grandeza del país a través de la gente. Y yo, aunque es mi cumpleaños, te traje un pequeño presente porque... ¿Verdad, chico? Yo soy acá, yo cumplí años hace yo poco. Yo soy también de La Plata. Y ¿verdad? La Plata, soy del Lobo, y el Lobo fue el último club que dirigió Maradona antes de ser inmortal. Correcto, vale, yo siempre veía los juegos. Esta remera tiene un pequeño... Aquí si ves está, de otro lado, está tu nombre. Bravo. ¿Verdad? Bien, Maradona. Mira, vale. El 10 de más. El 10 de más, ¿de Maduro o de Maradona? ¿Ah? Bueno, esto es un regalo muy hermoso, déjame decirte. ¿Hasta cuándo se quedan en Caracas, en Venezuela, perdón? Nos quedamos hasta el sábado. Bueno, tienen que conocer mucho aquí. Ir a todos los lugares, a todas las misiones, grandes misiones, a todas las ciudades que puedan. ¿Qué me dice Timoteo? Bueno, la verdad, presidente, es un orgullo máximo estar acá. Queremos decir que bueno, la hospitalidad de los hermanos venezolanos es absolutamente incomparable con cualquier otra, que nos han hecho muy felices hasta ahora, porque nos han demostrado un verdadero amor y un verdadero cariño. Y realmente eso deja viva la esperanza, ¿no?, de saber que estos pueblos hermanos pueden seguir construyendo y pueden seguir teniendo ese lazo, bueno, entre ellos. Y la verdad que bueno, es verdad, tenemos que recorrer un montón. Ojalá que podamos hacerlo, pero bueno, quería decirle además que hablando también un poco más sobre Naciones Unidas, que la representamos, dimos todo lo que teníamos para dar, la representamos con mucho orgullo y la representamos además como si fuéramos ciudadanos y ciudadanas de este glorioso país. Así que quédese tranquilo que la defendimos con todo lo que teníamos para dar. Gracias. Así que bueno, le agradezco mucho. Ustedes son ciudadanos de una patria que tenemos, una patria común, la patria grande, la patria de San Martín y de Bolívar. Los felicito, vamos a tomarnos aquí una foto, ¿ah?, para el recuerdo. ¿Les parece? Aquí estoy bien, ¿ah?, o los tapo. Por aquí un abrazo, por aquí otro abrazo, todos se pegan. Embajadora, venga por favor, no se autoexcluya. Embajador, aquí estamos, mira, no se autoexcluya porque se puso en el centro. ¿Ah, Cielita? ¿Ah? No, que no salga sola a la calle. Bueno, que viva Argentina. ¡Viva! Que viva Venezuela. Gracias. Ah, dale, una selfie. Vamos a tomarnos una selfie. Si le gustaría, la podría sacar usted. Claro, yo mismo soy. Ayúdame aquí, por favor. Pónmela ya para llevarla a la casa. ¿Verdad? Excelente. Ajá, ¿cómo hago aquí? ¿Así? Dale. Aparezcan todos, pues. ¿Están todos? Sí. ¿Están todas? Ya va, que el dedo se me... Tengo el dedo como mocho aquí. A la una, a las dos, a las tres, selfie suramericano. Otro más, por si acaso. Gracias, pues. Gracias. Bueno, muchas gracias.
Muchachos, muchachas, qué alegría conocerlos. ¿Ah? Sigan viniendo a Venezuela. ¿Ah? Vayan a la playa, no dejen de ir a la playa, por aquí hay playas buenas, ¿oíste? Playas cercanas. ¿Ah? Bueno, que Dios me los bendiga, pues, profesora. Bueno, gracias. A Okumare. Bueno, y ahora vamos al segmento con regiones. Adelante. Esta semana nos trasladamos a la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, jardín de Venezuela, cuna de la revolución y de la aviación militar bolivariana. Su pueblo amable y combativo nos da la bienvenida en medio del trabajo constante en pro del desarrollo nacional. Sus imponentes avenidas y espacios urbanos ratifican el carácter de la región aragüeña como bastión del impulso económico productivo desde la zona centro-norte costera del país. Desde su capital, Aragua evoca tiempos, gestas y precursores que escribieron capítulos determinantes en la historia de la patria. Y su pueblo hoy rescata la misma determinación en defensa de la soberanía y la unión nacional. Cultura, hospitalidad, atractivos turísticos, paisajes naturales, así como su potencial industrial y comercial, le posicionan como un destino preferido por excelencia desde distintos puntos del territorio nacional. Muy buenas noches a todo el público que sintoniza el programa Con Maduro Más, número 27. Buenas noches, presidente, y también a toda la audiencia que nos acompaña en este histórico recinto, el Teatro de la Ópera de Maracay. Hoy, por supuesto, el segmento Las Regiones en el programa Con Maduro Más está dedicado, pues, a esta región que nos acoge el día de hoy, el estado Aragua. Hay aspectos, presidente, muy interesantes que se están desarrollando en este momento, por ejemplo, en el ámbito productivo, pero desde el punto de vista ecológico, con el aprovechamiento del plástico, el reciclaje del material del plástico para la elaboración de productos, que ya usted podrá ver en unos minutos. También queremos resaltar el rescate, la recuperación y la reinauguración del Zoológico de las Delicias, un espacio ecológico, recreativo, que además es emblemático del estado de Aragua y que es un punto de referencia para el turismo proveniente desde muchos rincones del país y también en el ámbito internacional. De eso nos hablarán nuestros invitados. Está Oliver Lobo, representante de la empresa Maiven, recicladora de plástico para la producción de estos productos. También Anthony de Benedictis, de la ha venido desarrollando, pues, la dirección del Zoológico de las Delicias, por supuesto la gobernadora Karina Carpio. Y una sorpresa, presidente, en el ámbito musical y de la cultura que vamos a conocer el día y la noche de hoy, con un niño de edad, de muy poca edad, pequeño en edad, pero gigante en cuanto al desempeño en el arte de la música y la cultura, presidente. Correcto, bueno, en el segmento regiones, hoy estamos en Aragua, invitada especial Aragua, gobernadora, la multifacética expresión de desarrollo económico, desarrollo ecológico, desarrollo cultural, desarrollo en todos los sentidos. Gobernadora, ¿qué me dice? Sí, señor presidente. Es, bueno, primero darle las gracias por haber escogido Aragua como primera vez con Maduro Más fuera de Caracas, que haya sido Aragua. La cuna. Ha sido Aragua la sede, señor presidente. Bueno, es innegable reconocer que los tiempos cambiaron. Los tiempos, la historia y el método de hacer vida, de hacer economía también cambió. Y encontrarnos en este momento manifestando y dándole conocimiento al pueblo del estado de Aragua de una alianza, que yo digo que es la alianza perfecta, necesaria entre las regiones, con la empresa privada, y me quedé asombrada cuando hablé con el señor Lobo la primera vez
Y hicimos unas mesas de trabajo viendo la variedad y la calidad de productos que se pueden hacer con algo que pensamos que es un problema, como es el tema de la basura, y aquí podemos ver que es una solución, señor presidente. Correcto, el reciclaje, ¿verdad? El reciclaje, señor presidente. Aquí está Lobo, Oliver Lobo, Lobo, presidente de la empresa Inversiones Maivén. ¿Cómo ha estado esa experiencia de reciclaje? Buenas noches, presidente. Buenas noches. Para mí es un honor estar acá, porque quería esta historia, y gracias a la gobernadora, ese gran impulso de tenernos como empresarios, esta empresa como recicladora. Creo que a nivel de todo este tiempo, tenemos en el mercado como 45 años reciclando plástico. Viene de familia, mi padre tiene 81 años ahorita, que debe estar viendo el programa. Él me decía mucho antes, a nosotros siempre nos decían los recogedores de basura. Nunca nos llamaban empresarios, o que podíamos cambiar el sistema y podíamos ayudar al ambiente. No, era aquella política rentista, usted sabe, que siempre todos lo votábamos y lo votábamos. Después que gana el presidente Chávez, a los 3 años, con el Ministerio de Ambiente, fue cambiando nuestra empresa y fuimos llamados más la atención como empresarios. Y actualmente estamos acá. Mi padre me decía, tienes que tener tranquilidad, que en algún momento de tu vida, de tu existencia, hijo, vas a llegar a ser un ícono y una empresa en toda Venezuela. Porque nadie creía, nosotros venimos trabajando desde el bote de basura, y desde el bote de basura fuimos cambiando hasta tener unas máquinas desde el año 1999-2000, unas máquinas para lo que es el reciclaje y convertir el reciclaje en piezas productivas. Piezas útiles. Piezas útiles, aquí hay muchas cosas que decir, ¿no? Lo primero que empezamos fue al revés. Primero agarramos a la parroquia Choroní, conversamos con toda la parroquia Choroní, creo que fue esa parroquia piloto, estuvimos conversando con la gobernadora me dijo, vamos, hazlo. Ahí empezamos con una pala cernidora que no está acá, de acero inoxidable, ahí empezamos a reunir a todos los tolderos, a todos los que hacen vida comercial ahí, lo de los restaurantes, hicimos un que estuviera, se generan ellos mismos la limpieza de las playas. Ahí hicimos un centro de acopio donde el plástico llegó. Todo lo que recogían lo llevaban para donde estaban ustedes. El centro de acopio. Correcto. Y cuando empezamos, señor presidente, se recogieron 27 mil kilos de material. Entonces yo llamé al cura, llamé a los prefectos de allá de Choronín. También conversamos con la gobernadora, y cuando le fuimos a hacer entrega, no le hicimos entrega en dinero. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos al módulo, llevamos ecocardiograma al módulo de Choronín, nebulizadores, colchones, aire acondicionado, pintamos el malecón, llevamos pinturas para la iglesia, elementos deportivos, y ellos se dieron cuenta de que el reciclar plástico, el recoger plástico, se podía hacer una economía circular, que es lo que hicimos en Choronín, que es nuestra parroquia piloto. Claro, la economía circular es precisamente una de las tendencias más avanzadas que hay en el mundo actual, porque es lo que llaman amigable con el medio ambiente, ayuda a sacar del medio ambiente todos los factores de contaminación y los convierte en servicio social, en beneficio social. En el caso este que nos está diciendo de Choroní, tan interesante. Tanto así también que es bueno decir que aquí en Venezuela vemos muchas recuperadoras de plástico y necesitamos tener ese apoyo, que cada gobernador tenga ese apoyo en su estado, como lo tuve con la gobernadora. Porque imagínense que nosotros, la gobernadora nos dijo, ¿qué podemos hacer? Luego vamos más hacia adelante y tenemos unos techos y ahora los pupitres donde los niños se van a poder sentar. Tremendo pupitre. ¿Ese pupitre de qué material es? Totalmente de plástico, eso. Bueno, parece de aquí, aquí. No sé si de allá. Madera. Pero de aquí parece de madera. Increíble, ¿verdad? Sí, es totalmente hecho. Siéntate ahí, José Manuel, para ver. Vamos a ver si aguanta José Manuel. ¿Puedes llevar uno para narrar las noticias en Venezolana de Televisión? ¿Ah? Ahí tienes para el noticiero. ¿Ah? Ahí estamos esperando solamente que la gobernadora nos dé el lineamiento de si lo dejamos pegado, la silla con la mesa. O se hace o mesa separado. Silla. O correcto. Separado, la silla separada y la mesa. Y la tendencia de ahora, hasta donde yo veo en las escuelas y liceos, es mesa silla. ¿Ah?
Como que es mejor, ¿verdad? Mesa silla, ¿verdad? ¿Qué dicen los muchachos de arriba? Mesa silla. Así. ¿Te gusta así? Mira, opiniones contrarias. Bueno, hay que hacer una encuesta. Referéndum. ¿Ah? Correcto, te felicito, Lobo. Entonces, Lobo cuentan con todo el apoyo. Me gustaría inclusive, Karina, vamos a hablar con el ministro Josué Lorca, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, porque yo quiero darle un apoyo especial, un empuje a todos los empresarios y todas las empresarias que están en el área del reciclaje y poder avanzar como ha avanzado tú con Oliver Lobo. ¿Ah? Cuento contigo. Fíjese que aquí hay una novedad también que estamos esperando próximamente que llegue una máquina que se pueden hacer techos. Oye. Sí. Y no se derriten con el sol. Aguantan. Estas láminas son traídas de nuestro, de Colombia, un hermano país. Y yo pienso que nosotros la podemos hacer aquí. Estamos esperando solamente que nos llegue la máquina de China y hacerla más gruesa, más larga. Y va, tiene una durabilidad de más o menos como 12 a 15 años. ¿Y aguanta el calor? Aguanta el calor. La 87, pepa sol, que 89 pega por aquí. Grados centígrados. Vamos a probarle en Maracaibo para ver si aguanta. Lo puede aguantar porque va a ser mucho más gruesa de esta lámina que está llegando. Y ese es el pupitre más pequeño. Ese es el pupitre más pequeño, mira qué bonito, vale, para los chiquitines, ¿ves? Ese es para preescolar. Para preescolar, educación inicial. Y los primeros años de la educación primaria. Me parece muy buena esta idea, por eso te iba a pedir ayuda, apoyo. Coordínate hoy mismo con Josué, al salir de aquí, para que ustedes me preparen una propuesta para trabajar estas mismas ideas, este mismo proyecto, y que Aragua se consolide y se multiplique en todo el resto de los estados del país. ¿Ah? Gracias, presidente. Y una de las cosas más novedosas es que estamos reciclando anime. El anime que la gente bota de la compra de televisores, lavadoras, todo eso está quedando aquí y sirve para hacer los envases de licuadora y para la celda de los cepillos de barrer. Bueno, te felicito, Oliver, de verdad. Y dale mi felicitación y mi saludo a tu papá, porque fue el pionero. Sí, yo quisiera... Él tuvo fe. Decirle a mi padre ahorita... ¿Cómo se llama tu papá? Olinto Lobo. Olinto Lobo. Te mando mi saludo, Olinto. Dile que, presidente, felicitaciones. Logramos lo que queríamos cuando el presidente Chávez, que estuviéramos en un... y nos realzaran como empresa de cuidar esta Venezuela que tanto cuidamos, esta Venezuela que tanto queremos y que seguimos apostando como empresa. Y con apoyos como la gobernadora, que nos alza de ser unas personas que estamos cuidando el medio ambiente, yo creo que esa unión y esa alianza nos va a llevar más grande, más hacia adelante. Bueno, lo que vamos es para adelante, como digo yo. Felicidades, Oliver, Olinto, las dos. Y ahora tenemos aquí, mira, la experiencia hermosa de la reinauguración del zoológico Las Delicias, zoológico emblemático de Aragua y de Venezuela. ¿Tenemos algún video? Vamos a ver el video de la recuperación y la reinauguración del zoológico Las Delicias. Adelante. El zoológico Las Delicias nace en 1915 como el primer zoológico de Venezuela. Es un zoológico de 7 hectáreas, que incluye una colección de más de 1.200 animales en 50 especies de diferentes tipos. Está enfocado como un centro de conservación, un centro de educación. Hablamos de la conservación por el tema de que tenemos programas de reproducción, que es muy importante para conservar nuestras especies en peligro de extinción, como es el águila arpía, como es el cóndor de los Andes, como es el jaguar. Y tenemos diferentes especies que estamos manejando en programas de conservación. Tenemos más de 37 especies de aves dentro del aviario, que incluye tucanes en sus diferentes especies. Tenemos los cóndor andino, tenemos la águila arpía, entre otros, de la fauna de la llanura o de la fauna autóctona de Venezuela. Tenemos los leones blancos, son una especie que está en peligro de extinción.
en la cual también estamos iniciando un programa de reproducción como centro de conservación, que es el zoológico. Tenemos el manatí, que también es una especie en peligro de extinción. Es importante resaltar que los zoológicos son centros de conservación debido a que la mayoría o casi todos los animales que llegan a nuestras instalaciones provienen del tráfico de fauna silvestre o de la cacería ilegal que podemos detectar en las diferentes zonas del país. Es importante invitar a todo el pueblo de Venezuela, a nuestro presidente, a que visite nuestras instalaciones, que compartan todas las experiencias que podemos compartir o que podemos mostrar en el Zoológico de las Delicias, y los esperamos a todos. Ese apellido de Benedictis, ¿de dónde es? ¿Anthony Paolo? Italiano, presidente. ¿De tu papá y de tu abuelo? Sí, presidente. ¿Dos generaciones de italianos? Tal cual, exactamente. ¿Se dan cuenta nuestros amigos de Argentina? Aquí también tenemos un Benedictis, no solo ustedes. ¿Ah? ¿Anthony de Paolo? ¿Y tú sabes hablar italiano? No, presidente. ¿Entiendes algo? Poquito. Piacere, piacere. ¿Ah? Eres el director del zoológico Las Delicias y autoridad única para el ecosocialismo del estado de Aragua. ¿Cómo estuvo este proceso de recuperación tan hermoso? ¿Qué me cuenta? Bueno, presidente, primero darle la bienvenida a nuestro estado. El zoológico Las Delicias es una estructura que, bueno, está dentro de 7 hectáreas, como se comentaba en el video. Zoológico que estuvo 8 años cerrado. Duró más o menos un proceso de 1 año la remodelación, donde se hicieron adecuaciones para los animales acorde a normativas internacionales, que tuvieran cómo, que tuvieran pudiéramos iniciar procesos de reproducción en algunos animales o en especies que tenemos que se encuentran en peligro de extinción. Tenemos instalaciones totalmente cómodas, remodeladas, contamos con un museo dentro del zoológico, que bueno, aparte de ser un centro de conservación, también es un centro de educación, donde damos charlas didácticas a las escuelas que nos visitan, a nuestros visitantes, y se hace un recorrido bastante a gusto para que tengan una conciencia en materia ambiental y en el cuidado de nuestra fauna silvestre. Correcto. ¿Cuándo puede uno visitar el zoológico? El zoológico se puede visitar de miércoles a domingo. De 10 de la mañana a 4 y media de la tarde. De miércoles a domingo, de 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Ajá. Y se agarran lunes y martes. Para mantenimiento, atención de los animales. Exactamente. Correcto. Nos dieron una noticia hoy, que la leona blanca parió 2 leones blancos, están recién nacidos. ¿Ah? 2 bellezas, chicos. ¿Qué me dice Anthony Paolo de Benedictis? Bueno, presidente, eso es una noticia que nos tiene muy contentos, realmente dos... ¿Cuándo nacieron? Hoy, presidente, a las 9 de la mañana. Bueno, porque sabían que yo venía para acá, pues. Exactamente. ¿Ah? Fue un regalo de la naturaleza. Mira qué belleza, Dios mío, la... Ay, ay, una hembra y un macho. Mira qué belleza, Dios mío, en Venezuela... Esos son bendiciones para Venezuela. Ah, estos leones que están en peligro de extinción nacen en el zoológico Las Delicias. Mire, ¿qué cuidados tienen? Bueno, presidente, ahorita tenemos el cuerpo de veterinarios y cuidadores al pendiente de ellos. Ya se le tomaron las medidas, o sea, su peso. ¿Qué se alimentan ellos? Ahorita están con su mamá. Lactancia materna, pues. Tal cual, lactancia materna. Estamos en vigilancia. Lactancia leona. Mejor alimento para fortalecer a la teta de la mamá. Eso es lo mejor. ¿Ah? De verdad. Y pronto vendremos, Silita, a conocer a este león. Y hasta leoncita, bellos, 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 de verdad. Presidente. ¿Cómo que se llamaba la serie esa, una comiquita que había? ¿Ah?
que fue más famosa cuando tú eras niño, Héctor Rodríguez. El Rey León, ¿vale? Ah, el rey y la reina nacieron hoy. ¿Qué nombre le van a poner? Anthony de Paolo, Benedictis. Bueno, presidente, le estamos dejando eso a su decisión, que nos ayude. ¿Verdad? ¿A que mí? Lo bautice. La madre... ¿Qué dice Karina? Cuando llegaron los padres, nosotros le colocamos Camatagua y Sebastián. ¿Verdad? Sí, cuando los estuvimos esperando, tenemos experiencia maravillosa la noche que ellos llegaron de madrugada. Pero bueno, contento porque esa es la propagación. 100 nada más, por informaciones del ministro Lorca, 100 en todo el mundo. O sea, una especie en extinción. Y aquí se están reproduciendo. Sí, ¿qué es eso? Sí. Bendiciones de nuestra amada patria. ¿Ah? Y hablando de bendiciones, quiero mostrarles algo maravilloso para ir despidiendo esta primera emisión de Con Maduro Más desde una región del país. Tenía que ser en Aragua, tenía que ser en Maracay. Porque fíjate, Karina, con la recuperación del Conservatorio de Música del Estado de Aragua, bueno, hay fenómenos espectaculares de niños, niñas, jóvenes. Venezuela es un país musical. Está el sistema de orquesta Simón Bolívar con 1 millón de niños, niñas y jóvenes incorporados del máximo nivel del mundo. Pero hay fenómenos. Así como Maradona y Messi son fenómenos del fútbol. Nosotros tenemos nuestro Maradona y nuestro Messi de la música ya con 5 años. 5 añitos. Vamos a ver esta maravilla fenomenal de un niño de 5 años, estudiante del segundo nivel de preescolar del Centro Educacional Inicial Chiquilín, ubicado en el barrio Brisas del Lago, parroquia Las Tacariguas, municipio Girardot. Es estudiante del Conservatorio de Música. Desde el primer año de edad mostró destreza con instrumentos de percusión, batería, tocando ollas con cucharillas, y a la edad de 3 años se integró al Conservatorio del Estado Aragua, desarrollándose como solista en la percusión y la batería. Está con su mamá, Carolina, y su papá, José Luis. Se trata del niño Luis Matías Contreras Molina. Mati, bienvenido. Adelante, chico, ¿cómo estás tú? ¡Qué belleza, Mati! Oye, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Chévere? ¿Cómo está la música? Bien. Muy chévere también. ¿Quieres tocar? Le damos un concierto a esa gente que está ahí, mírala. ¿Sí? ¿Ellos te quieren escuchar? Vamos, vamos, ven. Vamos, chicos. Ven. Vamos a ver. Ah. Impresionante. Vamos a ver, mira. No le arreglaron bien la batería, ¿vale? Ah. We will tell, we will tell, rock.
presidente. Excelente, te felicito. ¿Ah? Dame la mano. Ven acá, vale, yo te voy a cargar. Uno, dos, tres. ¡Ay, este muchacho es muy pesado, chico! Mira el regalo que trajo. Mira, este lo hizo con sus manos. Esto es plastilina. ¿Tú sabías que era plastilina? No. Increíble, mira. Párate aquí, chica. Eso, aquí, mira, mira. ¿Ah? Josué Benjamín hizo esto. En 3 horas, Héctor, Cilia, en 3 horas, Josué, niño genio de las artes plásticas venezolano. Un aplauso a Josué Benjamín Contreras. Y este bebé de 5 años, Mati, niño genio de la percusión, ¿verdad? Otro aplauso a Mati. Te felicito. Tienes que seguir aprendiendo todos los instrumentos. ¿Qué otro instrumento te gusta? Toca también la guitarra. La guitarra. O sea, vas a tocar percusión y guitarra. Okay. ¿Y canta? No. ¿No? No. ¿Ni un poquito? No. ¿Y tu mamá y tu papá de dónde están? Allá está mi mamá y mi papá. Tu papá está por allí. Ah, y sí, que venga tu mamá, pues. Vamos a invitar a tu mamá, ¿vale? Ella está. ¿Y ella canta? Ella está, sí. Ella sí canta, ¿ves? Sí. ¿Eh? Ven la mamá para acá, ¿vale? Ven. ¿Cómo se llama tu mamá? María. No. ¿No? No. ¿Petra? No. ¿Juana? No. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Bueno, se llama Carolina. ¡Carolina! Bueno. Una belleza, ¿viste, Carolina? Y este es el papá. ¿Ustedes son de Aragua? ¿Verdad? Bueno, los felicito por tener este genio. Impresionante, una bendición de Dios. Desde que estábamos chiquitos. Desde que estaba chiquita, cuéntame, Carolina. Sí, bueno, buenas noches a todos. Bueno, él es un niño que desde que tenía 1 año ya ha mostrado esa destreza. Lo hacía con cualquier cosa que conseguía en la casa. La verdad, chico, increíble. Sí, con la cocina, las ollas de la abuela. Nacen aprendido. Sí, le regalaron una vez cuando tenía 9 meses unos Ahí estamos viendo boglin. Unos videos, mira, cuando estaba chiquitico. Ajá, bueno, unos boglin, las cucharillas de la abuela. ¿Ese eres tú? Ay, sí, mira. Mira, vale, mira. Así nacen los genios, ¿eh? Ah, eso es una en la parada, cuando estamos esperando en el autobús. Él está haciendo constantemente algo que haga música, incluso con sus labios, también hace cosas que hagan música. O sea, siempre está actualmente haciendo todo eso. Yo aprovecho la oportunidad para darle las gracias al alcalde Rafael Morales. Bueno, una belleza. Esto... El primero que él apoyó a Mati dándole unas clases en una academia, y a la gobernadora, wow, muchas gracias por todo.
han sido muy especiales con él siempre. Excelente, fíjate. Esto es lo que se llama lo afirmativo venezolano. En los niños y las niñas que van creciendo. Esto es lo bello de la espiritualidad que se va levantando, mira, en la profundidad de una Venezuela posible, de una Venezuela bella. Que Dios bendiga a estos niños y a nuestras niñas. Y vamos a despedir este primer programa que hacemos desde alguna región, desde Maracay, nuestra cuna, desde acá, desde Aragua, escuchando a un artista querido por la juventud, cantando uno de los cantos que hoy más se reproduce. Se trata de Suso. Nos vemos. Hasta la próxima. Va con tu mamá, chico. Es nuestra tierra llena de encantos, un paraíso donde nace el sol que ilumina su manto. Y aquí estamos, defenderemos con corazón de luchadores el suelo de libertadores. Es imposible borrar de tu corazón algo que siempre fue tuyo. ¡Gracias!